Dímelo, Austin. Ah, porque me la conté. Está entrando al SB por eso. No me la contés, gato, no seas cuervo. Ahora sí, pa. Seca Tibu. Más que un toque que tiró la historieta. ¿Cómo se ponía Twitch TV? Twitch.tv/liguidilla. Perfecto, dirijillo, pa. Ahora sí, padre. ¿Qué onda? Che, la cámara sigue estando chueca desde hace una banda, ¿no? A ver. No me la conté que la tiré de nuevo. No, ahí está más chueca. Y este tengo que mover. Bueno, me chupa un huevo. Me parece que está igual. ¿Qué onda la gente, guacho? ¿En qué andan? Tema de la cruz, padre. Ya salió el tema de la cruz, ¿sí? Ando vampiro. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Mal, ¿no? Acercaste al mic, me tiró un amigo, tenía el micrófono en la espalda más o menos. No me la conté que soy el Invisible López. A ver, vení, amigo, a ver. Bueno, ya entré al GTA. Bueno, gente, misión de mafia es una misión que te da la mafia. Nada más que explicar. Bueno, nada, igual literal es eso. Una misión de mafia es una misión que se pelean entre todas las bandas para ganarla. Y no sé qué te da. Creo que te da partes de arma tipo AK-47 y eso. Así que pinta esa. La primera vez que la cruz está en una misión de mafia, así que nos vamos a reparar de mano, papu. ¿Y esta? Tiene un culito resarpado. Che, pero no me conté que estoy invisible. Ahí está. Y pará que me voy a cambiar porque estoy vestido como un gordo cheto y inmobiliaria. Voy a tomar la palusa. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Listo, vamos al juego, padres. Padres de la patria, heredero de la concha de tu madre. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, re pingüino. Ahí se ve o no, gente. Señor, ¿cómo anda? Buenas. Estoy vestido súper feo porque tenía que pasar infraganti ayer después que corté stream. Hablan de calle, pero ninguno se monta. No lo tenía. La escena. ¿Qué es la escena, hijos de puta? Sí que se ve. Adelante. Manga de sanguinopi. Manga de salchipapa. Amigo, no puedo. Mirá la que sequeamos. La escena del trap, brother. ¿A cuántos polis hay? No me la conté que hay una banda de polis. A ver el celu. Estamos frío, pingüino. Pero le gusta el calentón. Ni idea, no me la conté. Buenas noches, esa noche en el trabajo. ¿Se encuentra disponible? Buenas. Estamos disponibles para que sea. Mirá mi maquillaje, padre. ¿Tengo facha? Ryan saltó de un puente porque va a tener un bebé. ¡Ja! ¡Qué idiota! Lo más fácil era pegarle una piña a la panza a su mujer. Mío, estoy feísimo. ¿Sabe changue, che? No, ¿qué iba a hacer yo? Ah, me iba a vestir de la cruz. Outfit, usar uno. La cruz, pa. Mirá, rey. El Eddie no anda con Gil Edis. ¿Para qué me voy a cambiar el corte surri? ¿Por qué te corte surri? Alto color de pelo con Carpusi. No, ojo, el antiguo Eddie, rey. El antiguo Eddie Lover. ¿Pinta ser el antiguo Eddie Lover?
¿Como en los viejos tiempos? Uy, no me la conté, Rier. ¡No! ¿Te acordás? Mirá. El caballo más gay del oeste, amigo. ¿Qué recuerdos? Este era el caballo más gay del oeste. No, para discar changue. Para discar changue de nuevo. Y me pongo la gorroti. Ahí está, me pongo la gorroti. Ya me saco la gorroti. Y ahora sí. Che, está lindo el viejo Eddie, ¿eh? Yo le rompo el culo, mirá. Y sí, me pararía de manos así, la verdad que sí. Undershirt. Voy a tener una pistola ahí colgada, padre. Y el que dice lo contrario le arranco la piña, cortísima ahí al pie. Y para que voy a... No, mira, manga larga, musculoso y manga larga, pa. Olvídate, musculoso y manga larga, soy yo, el más tontito de la escena. ¿Te pensás que no, rey? Mira, musculoso y manga larga como Dios manda, rey. Era re tarado. Y no se montan, hablan de calle, pero ninguno hacer un buen brazalete, che. Y un buen guaches. Un rico, rico guaches, rey. Ahí está, un guaches. Arriba. Siempre camino flexing por la street. Para que me voy a hacer un poco más oscuro, boludo. Ey, ¿qué onda? ¿Se suscribieron? Ah, ya tengo activa las suscripciones y eso, y lo hice con el Bow. Así que, Ale Mora, gracias por el su padre. Pantalones. Ojo al Piojeti. Me voy a poner este. Y gorra me voy a poner. ¿Dónde está? Ojo. Ojo que esta facherita. Esta ahí. Más de negro, más de negro. Estoy muy, muy blanquito, ¿viste? Soy muy negro para estar vestido de blanco. No, amigo, la comida. No, me la conté que me robaron la moto. Dale, subite a la motora, hijo de puta. No, un vago. Listo, lo saqueo. Boe, 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 paisano. Ahora sí, padre fundador de la patria. Me fui para el barricade. Allá me tienen que alimentar. No me la conté que se viene la F. Pongan un 1 en el chat si llego al barrio, un 2 en el chat si me muero de hambre. Dale, 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 dale. Uno si llego, dos si muero. Olvídate que yo estoy rejugado. Ah, la mierda, qué poca fe que me tienen. Ustedes no saben que a mí me dicen balita de cristal. ¿Sabes por qué? Porque no rompo ni un cristal, brother. Uy, amigo, estoy en las últimas. ¡No! No me la conté, pa, que no llego ni en pedo. ¡Ay, qué pelotudo! La concha de tu madre, el voice. Me hice pija, amigo. No, me... Uy, amigo, qué raro que no me lapió la moto. Creí que me lapiaba de una. Mira, yo te voy a decir lo que va a pasar. Voy a llegar a tiempo. Pero no va a haber nadie. Me voy a morir igual porque no va a haber nadie que me dé comida. ¡Comida! Comida, 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 comida. Uy, amigo, entro, me quedo en el pasillo trabado, me quiero matar. Hago la del pasillópoli. Olvídate que hago la del pasillópoli. Mucho, mil dis si me quedo, ¿eh? Mil disculpinis. Dale, 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 pa. Dale, pa.
Estamos fríos, pingüino. Pero le gusta el calentón. Pero le gusta el calentón. Me contestó la mafia. Me contestó la mafia. Y yo acá, en el pasillo, pensando cómo fui tan gil. Oh, bien ahí, amigo, bien ahí. 0F. Horario aprox. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Uy, amigo, estoy re chilling y me tengo que comer antes de morir, ¿no? Ay, qué pelotudo. Ay, 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 ay. Dale, 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 dale. Come, 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 come. Sí, pa, para todos los putos que ponían en el chat, me chupan toda la happy, padre. Mirá, lleno. El lleno de miedo, bro. Me agarro dos caguamas y la hago cagar a tu dama. Que no te cagas, pío la puta, que no la hago flam. Flam de calle, pero ningún. Estoy escabísimo, rey. No me la conté que estoy recabio, papu. Hablan de calle, pero ninguno se monta. A ver, amigo. ¿Te imaginas? Cuando empiece a usar armas largas, voy a hacer yo. Microametralladora, ahí la pochi. La pochi, pa, la pochi, ¿sabes cuánto está esperando para salir a repartir pochazos? Imagínate la pochi bebé. Ahí, mirá. La bebochi, mirá la bebochi. No, amigo, mirá. Mirá lo que es la pochi, amigo, muy facha. Mirá qué facha que está la pochi. Uy, amigo, estoy re cabio, amigo. Es una mala combinación el escabio con una Uzi. ¿Por qué te pasa, ve tu Uzi? Al toque me llevó una Uzi, estoy repasado de tu Uzi. ¡Tu Uzi! Al toque me llevó una Uzi, estoy repasado de tu Para, guacho, para, guacho. Súbanme el autotune. No, no se puede, amigo. ¿Por qué nunca pude cargar esta? Porque son de otra arma, ¿no? Hablan de calle, pero ni. Ojalá que en esta misión de. De mafia. La mafia nos venda armas, guacho. O sea, no, no. Creo que no nos tiene que vender. Tenemos que encontrar las partes. Salí de una, listo. ¿Quién te conoce, pasillo? No soy el mismo idiota de antes que se que estaba atrapando en ti, perra. No me atiende nadie, la puta que lo recontraparió, la puta que te parió. El DNI no, gente, mira si voy a llevar el DNI, si vamos a pelear, a tirotearnos entre bandas. Va a venir una banda y me va a robar todo el DNI. Estoy 4 de 50 del Argüello. Perfecto, Argüello. Contestá al Discord que el Bowie te mueve, boludo. Ahí estuvo preguntando quién estaba en cola. Yo respondí tu guacha, pero bueno. Creo que él hablaba de la otra cola. Uy, ¿tanto en cola, che? ¿Puede ser, papu? André la putita. Puede ser, papu, que estoy más solo. Estoy mejor solo que mal acompañado. Dor, miro en la casa de al lado. Decime que me puedo sacar la remera y estar en cuero. No. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Andamos fríos en la disco. Y tú no cantas para que te veo, pomba. Bueno, con Carpusi me voy a curar mientras tanto, porque no hay nadie. Solo Simeone no está porque es el cumpleaños hoy del Chali, creo. No me acuerdo si le dije feliz cumple, amigo. No creo que esté en stream, pero si está en stream vayan a spamearle todo feliz cumple al Chali, ¿eh?
Dame un segundo. Hola. Mira, dime, tía. No, no, está todo mal, viste. No me la conté, tía. Sí, el Ryan saltó de una autopista, boludo. Sí, amigo, el Pino, estábamos ahí en el Conce que venía a comprar un auto y Larita le dijo que estaba embarazada y él dijo que no podía ser de él, que no sé qué, que se fue a la mierda, me mandó una ubicación. Estaba ahí en el borde de la autopista, No. yo me quedé trabado, no me pude mover. Ahora fue y le dijo que como desconfiaba de él, que si lo dejaba, que no sé qué, agarró, saltó, el hijo de mil putas, y ahora tiene un tobillo quebrado, estamos acá en el hospital y la reputa madre que lo recontra re mil No me parió. la conté que yo estaba en el shopping, brother, y me entero todo esto, estaba esperándolo ahí como un chipachupichi. Listo, Sí, no está se acá diga más, abonado, está. brother. Ese nene es mío, decirle, para dejarlo más tranquilo y para que sepa que no se tiene que hacer cargo. Bueno, listo, ahí le digo, tranquilo Decirle entonces. que en realidad no me la cogí, pero una vez me pajeé y le colé los dedos sin querer. Bueno, listo, le aviso entonces, Dale, perro. excelente. Vos Ya le sabés, digo. siempre amigo, nunca enemigo, rey. Más que nada Exactamente, con ya le él. digo. Mirá, pará que estoy saltando la Dale. rampa. Si muero es tu culpa. Listo, no morí, perro. No morí. Bien Nos ahí, vemos, rey. excelente. Nos vemos. Dale, Chao, chao. pa. Voy pa' ahí. Listo, uno hay que ser sincero, pa. Porque si vos no sos sincero, te llevan por delante. Te llevan por delante de una, si vos no sos sincero. Viste cómo son las cosas. Hablan de calle, pero ninguno. No, nada. Chabón, no sabía. No sabía ni cómo se hacían los bebés. Boy. Gente, yo una vez cogí. Una vez sola en mi vida, brother. No me pidan algo que no soy. Yo no cojo, no cojo. No. Jamás cogería. Prefiero mil veces. Una paja. Ya, era re rarito, hijo de puta. Prefiero mil veces un jueguito de computadora, brother. ¿Para qué coger cuando tenés amigos virtuales? Boy, 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 boy. ¿Qué me llama, pa? Un no. ¿Me escuchas? Te escucho claro y ¿Me fuerte, ¿qué onda? puedes explicar cómo es eso que me pajeaste y no sé qué con tus manos llenas de tu semen? No, ¿qué? No, no, ve, Chabón. transgiversan todo, loco. Uno no puede decir una cosa que ya cambian toda la Messi. Uy, me agarró la puta que lo parió. Bueno, un consejo, muchachos. Cuando ustedes no sepan qué decir, dicen Messi. Messi siempre es el mejor de todos. Messi siempre es la mejor opción. Hablan de calle, pero ninguno se monta. No me la conté quitar la gorra. La gorra la cachorrea. Ay, tío. De los compañeros que terminan inconscientes. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pelado, hijo de puta? Ahí está, Escúchame, se estoy me había, con no, se me había cortado de ahí el teléfono. ¿Qué te dijeron los mentirosos hijos de puta? A ver, ¿con qué calumnias e injurias soltaron? Ok, déjame explicarte todo rápidamente. A ver. Yo ayer descubrí que la prueba de embarazo da como positiva. No me Yo no la sabía conté. si estoy embarazada de verdad o no, quiero hacerme los análisis. Pero el Creo que eso se decirme. resuelve con una simple piña en la panza, reina. Es lo que le dije. O sea, tampoco tanta vuelta. Pum, patadita en la panza. Si sentís que te devuelven la patadita es porque está embarazada. Si se queda todo quieto ahí un feto es porque murió por la patada. O sea, una de dos. Pero ¿por qué vas a querer matar al bebé mío de No, no, cuatro para meses? probar. O sea, puede salir mal o puede salir bien. A lo que voy es que este hijo de puta insinuó que yo haberle sido infiel, cosa que es No, mentira. justo vos. Y No, para claro. nada, para nada, para nada. Vos sos un desubicado, brother, si dijiste eso. ¿Para qué me Mentira. llaman? No, ya. Bueno. Más ready que nunca, papá, pero vos sabés, leer Mira, hasta la dime, muerte. brother, venite ya para el hospital que tenemos un Una gran problema. ¿Sabés cuál es al el hospital. problema? ¿Cuál? Ni idea. Bueno, voy. Bueno, decime. Escúchame. Mira, yo me acuerdo que el otro día Marcus dijo que se había olvidado los dedos en la concha de ella. No. Entonces, por descarte, Es hice 5 radio al cuadrado, verdad, que es era igual a 2 por 2 al verdad. 4. 8 más 8, Cinco. 21, más vale. Sí, me acuerdo exactamente lo mismo que dijo Marcus. Y Ryan dijo que a ella hace una semana no se la metió. No, entonces ya, gato encerrado.
Lo que fácil viene, Dios lo ayuda, decía mi abuelo. Así que eso me da la intuición de que el padre es nada más y nada menos que el más virgen de la ciudad. Argüello. Sí. Exactamente. Digo, Marco. Imagínate. Imagínate, no se te escucha. Mirá el antiguo Edipá. Oh, qué épocas. Bueno, cualquier cosa no soy Edi, soy Edo. Porque he dominado el ruedo. ¿En serio piensas que puedo estar con un negro feo como ese que no tiene dedos? ¿Ni dedos para metérmelos en la concha? No, no, pero capaz que los dedos no los tiene porque se los perdió ahí en el cometrapo. En la cotorreta. En la boca sin diente al revés, brother. En el pestillo. Ustedes están mintiendo, además el en la boca de tormenta. Tú haberme pajeado y dejar tu semen adentro de mí. ¿Qué? No, estás está loca, no, jamás. No, no, vos. ¿Quién te dijo eso a vos? ¿Vos dijiste eso? ¿Vos dijiste eso? ¿A vos te parece que yo puedo decir eso? No, yo no creo que nunca me traicionarías. ¿Estás mintiendo? ¿Otra vez estás mintiendo? Che, igual esta se ve que tiene un leve. ¿Cómo se dice? Inclinación hacia la mentira, ¿ah? Primero dice que vos dijiste algo que yo creo que vos jamás lo dirías porque yo sé que sos mi hermano. Y segundo, que ahora. Saltó la ficha de mentirosa, entonces tranquilamente ese bebé puede ser de un chino que no nos vamos a enterar. ¿Viste encima cuando habla que dice? Espera que atiendo. Camioneta en repartidor de correo y llegué. ¿Dónde está? Estoy acá adentro, venite adentro. Adentro estoy. Estoy adentro. Venite que estoy adentro. Adentro estoy. ¿No te resulta raro cuando dice hola, cómo estás? ¿Todo bien? Y de repente dice, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sí, no, no. A mí me resultó mentirosa la primera vez que la vi, que agarró y dijo: ¿qué onda? Oh, Sage Blue, ¿cómo están, mis amigos míos? Y después, bacho, ¿qué onda los pibes? ¿Qué onda que sale? Ellos están diciendo que yo tenía un bebé tuyo. Ellos están diciendo que yo estaba embarazada de ti. ¿De mí? No, yo sí. No te cogí nunca. No, no, pero los dedos que a vos te faltan se los metiste en la concha. No, eso era en tu novia. No, no, pero vos dijiste a tu guacha y el que estaba más cerca era Ryan, así que yo calculo que fue él. Ah, ok. O sea que el nene que yo alimenté durante 4 años es tuyo. Y vos me lo venías a decir ahora, la concha bien de tu madre. ¿Por qué no me lo dijiste antes si no gastaba todo eso en pañales, boludo? Y bueno, papá. Igual esos pañales me sirvieron a mí, hasta yo lo usé. El que no camina corre, el que no corre vuela, dicen por ahí. El que no vuela batea. ¿Y sabés lo que dice tu abuela? No, no quiero que me pegues. Ok, entonces no preguntes. Bueno. Entonces ya quedó claro que él no me está bueno, con nada. Bueno, les cuento un secretito. Estuve 1 hora en la aduana y me quedé dormido 1/2 hora. Ah, bueno. Mirando en el celu 30 cosas sobre 5 minutos. A nadie le importa, hijo de puta, ¿no entiendes que estoy embarazada? No, estás embarazada, no lo sabes todavía. Piña la panza, ¿quién vota por piña la panza? Oh, médico. Caballero. Doctor. Médico. Doctor. Médico. Che, ¿y dónde está el hijo de puta este del suicida? El Avex ha intentado suicidar. Tremendo débil el Gil. Ni que fuera algo tan grave, amigo, ni que fuera algo tan grave. Porque le dije que está. Lo único que hicieron es que otra persona embarazó a su guacha, o sea, nada grave. Déjenlo. ¿Le puedo hacer un debate, por favor? Doc, yo necesito. Necesitamos ver al compa, rey. Háganle bates. Sí, por favor. Escúchame, doctor, yo necesito de su ayuda. Yo necesito ver si está embarazado o no. ¿Puedo hacer una pregunta? Mira, yo le hice el test casero. ¿Sabe cuál es ese, doctor? Le metí la mano y no se lo mordió nadie. Le metí el dedo y salió solamente caca. Pero creo que me equivoqué, agujero. O el nene es una mierda o me equivoqué, agujero, doc. ¿Es en serio lo que le estoy diciendo? Somos medio pelotudos, pero es verdad. Venga, señor. Hágaselo, por favor. Yo quiero... Ven, para que veas que no soy una mentirosa. Déjelo pasar conmigo, por favor. Me quiere ver la concha. El 30% de ese hijo es mío, así que tengo que verlo. Muchachos... Yo ya me hice el hisopado, Doc, tranquilo. No, no, pero ella quiere que yo entre para que le crea. Escúchenme, ¿qué sucede? Un evatest. Si quiere hacerse una prueba de embarazo. ¿Quiere que sea 100% segura la prueba? Le explico, yo haberme hecho una prueba de embarazo, ¿sabe? Y darme positiva. Pero yo soy una persona irregular y no entiendo. Perfecto, Stone, ¿vas a tomar muestra de sangre? Ahí está, Alex. Que se pida
el test de embarazo por sangre, ¿sí? Ok. Y ahí ese no falla. Ok. Ahora, perfecto, ahora perfecto. Yo ya me hice el hisopado, Doc, así que está todo tranquilo. Por mí no se preocupe. Tremenda zorrita, resultó ser la francesa. No sabe ni de quién es. Te escucha, ¡Uh, rayos! De la sordición, ¿eh? ¿Me dijiste algo? Que la francesa resultó ser tremenda putita al final. No sabe ni de quién es el padre. ¿Quién de los cuatro se hace cargo? Y yo me haría cargo, pero yo ya tengo un pibe, ¿viste? Tipo, de última... Yo no me haría cargo porque el suicida me va a querer suicidar a mí. Y no sé, padre, pero para mí el menos indicado para ser padre es el suicida, ¿viste? Porque medio corneta. No sé, yo la conozco a esta y anda de aquí para allá, ¿viste? A mí me gustaría mantener, yo mantendría al pibe nada, pero me lo quedo yo, 100% mío, me firman los pelpas y me lo quedo yo. Y yo me quedo al nene, pero depende. O sea, yo me quedo al nene si lo pongo a laburar para mí, de chiquito, es muy chico. Vos ya tenés un nene, yo necesito un esclavo también. Es verdad, es verdad. Pero tipo buena onda, viste, yo soy el papá garrón, pero 100%. No creo que aparezca una mamá luchona cuando tenga 15 años y se lo quiera llevar. No, agarro los tiros. Olvídate. Lo crío a mi manera, me lo quedo, ya está, mío. Yo lo voy a criar en la selva, por lobos. Ah, no. Yo lo iba a mantener en un dos ambiente, bro. Che, se te rompió la capucha, bro. Se te está saliendo el pelo por la capucha. Me agarró las polillas, bro. ¿Qué onda esa capucha, rey? La pobreza, bro. Ya sabes. Pasa que si no me pongo la gorra, los pelos están medio pinchudos, ¿viste? Se me van para arriba. Está medio desgastada de ahí, la capucheli. Y bueno, querido. Es lo que hay. Ok, vos qué decís. Te juego 30 pesos, ¿a qué es mío? 50, ¿a qué es mío? Jugamos unos dados y el que pierde se hace cargo. ¡Oh, dale! El que pierde se hace cargo, el guachí. Dale, unos dados. A la una, a las dos y a las tres. ¡No! Me van a echar patita a la calle, príncipe. ¿O no me la conté? Mejor de tres. Dale, mejor de tres. Porque tío, que tengo ganas de tener un pibe, ¿eh? Ah, mirá. Dale, vamos. Uno. Se traga los dos, pibes. Tres. Tomá, pa. Listo. Uno a uno. Dale. Ahí está peleado. Vamos. Uno. Dos. Gol, tres. Gana. No entendí. ¿Gané y me llevo al nene o el nene tuyo? No, yo perdí y me llevo al nene. Ay, que pierde se lleva al nene. Perfecto. Entonces vamos con unos dados por la guacha. El que gana se lleva a la guacha. Nah, quédate la voz. No hay ni juego. Yo quiero el guacho. No, pero yo no tampoco la quiero, nada más te quiero ganar otra vez los dados. Bueno, para que le digas que yo me hago cargo del pibe. Vení, escuché la reacción. A ver. Escúchame. Acaba de decidir la Junta Institucional de la Nación de que el nene va a ser 100% mío. ¿Me escucha? Ni en pedo. Fue todo debatido. Los dados han hablado, señorita, y los dados no mienten. Exactamente. Claro, así como me cagaste ese... Ah, bueno, no, al mejor de tres. No, al mejor de tres. Me gané el nene. La orden sagrada del dado supremo. Lo ha decidido así. Tres, me firmás la tutela al 100% y es 100% mío. No lo tocas. Yo me hago cargo. ¿Ok? ¿Me escuchás o no? Damos un bola que tiene la panza damos llena de hueso. Callete. ¿Qué onda que me llamaste? Hola. Ven ahí, brother. Escúchame. Escúchame, brother. What? Ojo que hay alerta roja, ¿eh? Bué. ¿Qué hice ahora? No sé, pero guarda con eso porque están acá encima de acá cerca del conce. Se acaban de recagar a tiro. Así que tenés cuidado. No la container, brother. Uy, sí, pará, sí, que escucho la voz del suicida. Acá enfrente estoy viendo un cana también, así que cuidado. Sobre todo con los juguetes, viste, porque te la pueden sacar muy fácilmente. Ok, perfecto, listo. Dale. Dale. Ahora voy para allá yo. Hey. Dale. Chao. ¿Cómo hago para caminar con esto? Se quedó muda de la emoción. ¿Qué quieres que te diga? No, estoy... ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás,
no quiero suerte. Tener un yeso en el pie. Escúchame, tuviste suerte de que no tuviste que requerir cirugía. El yeso en 3 semanas te lo sacás. No, yo no quiero un yeso. Un mes y medio. Yo no quiero un yeso, yo no quiero un yeso. ¿Y para qué te tira entonces, pelotudo? ¿Me tiro de dónde? No sé, me dijeron que te tiraste de un balcón. Que no se acuerde de las cosas. Ah, ¿no? Bueno, te lo resumo así nomás. Bueno. Tu guacha está embarazada y es de no, y es no, del primo. Acabo de dar negativo, no está embarazada. Ah, ¿no? No me la conté, no me la conté. Mal ahí, yo que pensé que iba a criar un niño guerrero en la selva. Pero yo gané los dados, era mío. Ah, es verdad, era de él. Bueno, la orden de suprema de los dados había hablado por... ¿Sortearon un bebé por dados? Sí. Solteamos un bebé por dados y ganó él, así que él se iba a hacer cargo del niño. Pero no, bueno, niño. Al final no está embarazada, así que lo que podemos hacer es lo siguiente: yo la embarazo y se hace cargo él. ¿Cómo te, qué te parece, amigo? ¿O vos decís que me fui muy a la mierda? No, está bien, porque no sé qué hablan. A ver, ¿quién es el herido? Era ¿quién es mi guachaya? Mi compañero no puede atenderlo. No, esta no. Este va a ser mi bebé. No, vos ¿qué? Vas a tener. ¿Qué? ¿Está Anastasia acá? Es mi novia. Sí, sí. No la veo. Estás invisible. Cállate la boca. Cállate la boca, que viene la otra. No digas nada. No se apuntó. Che, está invisible acá la doctora. No. ¿Qué invisible? ¿Cómo que invisible? ¿Usted la ve? Bueno, doctor, se puso la capa de Harry Potter. A ver, señálala. Caballeros. Doctor. Cállense todos un segundo que el doctor tiene algo que decir. Que explique, la señorita no está embarazada, así que dejen de armar tanto revuelo. Vamos. Ok, explique por qué no estoy embarazada. Tiene un tipo de problema hormonal. Que no sé bien qué es porque no me... No tiene un bebé, tiene trillizo. Uno para cada uno. No pueden sortear así bebés. ¿Cómo que no? Usted no me puede decir qué hacer con mis dados. Yo lo uso como quiero, jefe. ¿Sabe lo que la orden suprema? Los bebés no son dados. La orden suprema del dado ha hablado. Y la orden suprema del dado nunca miente. Si el dado dice que yo tengo un bebé, yo me gané un bebé legalmente. No puedo jugar con la vida de una criatura. ¿Cómo que no? Jugar al dado, o sea, como dado. Hacemos con Johnny con el debutómetro y cosas así, pero con bebés no, che. ¿Cómo que no, loco? Es una vida. Sí, pero las vidas tienen dueño, brother. ¿Así quién es el dueño de tu vida? Vos, bebé. No. El dueño de mi vida es Jesús. Doctor, el barbita. Existe, pero bueno. Doctor, usted no estará cuestionando la existencia del mismísimo Jesucristo, ¿no? No le dejan hablar, pobrecito. Puedo tener cáncer. ¿No hay algún ginecólogo que pueda ver qué problema hormonal tengo? Acá. Amigo, se sortea un tincerazo y vos tenés todos los números. El fichachucha McLean, mi apellido, cuando yo era ginecólogo. No. Pero para abreviarme pueden llamar el fichucha. Están un poco más especializados en la zona. Tendría que esperar a que esté Lana Ivanov o Lorenzo Contreras, que son los que están ahí un poco más metidos en el tema. Che, veo un celular flotando acá. No, está Anastasia. No me la conté, que no la veo. La que realmente tiene un bebé. Ah, entonces, pará, esta tiene pelo rojo y Anastasia también, o sea que ya sabemos por dónde viene la mano. Claro. ¿Este quiere hacer un cosplay de Anastasia esta mujer? No. Le saltó la ficha de toque. Vos sos fan de Anastasia. Te falta ser doctora nomás. Uy, ¿desapareció Anastasia? ¿O está acá? No. Uy, no la veo. Esto no tiene que ser el último código 1, porque va la puta madre. Joda. Espera, ¿no habrá alguien de Sandy que pueda atenderla de paleto? En la red interna no hay nadie, así que... Bueno, tengo una duda entonces. Dude. La podonga. Señorita, ¿no estás estudiando? Muy malo, más quemado. ¿No sabes nada de ginecología? De... No, ahora, hablando no realmente en serio. No trato la ginecología. ¿Estás bien vos? No sé cuál es su problema. ¿Quién? Tuve una prueba de embarazo que me dio positiva, pero ahora acabo de dar cuenta que no. En la pierna, no estoy embarazada, ¿no? El doctor decime que sí, tiene algún problema hormonal. No. Doctor, ¿no me da una curita ya que estamos? Sí, que me suelen dar falsos positivos. En la rodilla, me tropecé, viste, me caí de la moto. La prueba de sangre para ver si es negativo. Mentira, no conozco. Sí. Qué raro.
Hicimos muchas cosas juntos. Yo no sé. ¿Entonces estaba estresado porque yo podía tener algún tipo de cáncer o algún tipo de, No, no, cáncer no creo, no se preocupe. Ok, perfecto. Sí, me siento sí, aliméntese bien, con vitaminas, coma frutas y todo ese tipo de cosas. Perfecto, entonces muchísimas gracias, Anastasia. Perfecto, Doc. ¿Cuánto le debo? ¿Tiene seguro usted? Sí. Entonces, nada. ¿Lo renovaste ya? Ah, no. ¿O no lo... No, lo renové. Entonces... Tiré un si pasa, pasa, Doc. ¿Cómo es su cuenta? No le hago facturita, quédese tranquilo. Escuchame. Ah, mejor. Te escucho, pero no te oigo. Vení para afuera. Es super mega hiper duper mega hiper duper importante. Listo, ahí fue. Más importante que hablar con el Doc, no creo. Mucho más importante, vení. Bueno, Ana, vamos. Escúchame. Te escucho. No se acuerda de nosotros. ¿Cómo que no se acuerda de nosotros? No, ¿cómo no, no se acuerda de nosotros? Y se fue solo. ¿Cómo? No me la conté. ¿Me estás jodiendo? No me la conté que la agarró una ABC. No, estoy parado, sí, la agarró una ABC en serio, mirá cómo está. ¿Mi vida? ¿Y este qué onda? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Mi amor? ¿Estás teniendo una duda existencial, compa? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Por qué viniste y con qué propósito naciste en la Tierra? Mi amor. Ah, lo quería hacer flashear, ¿viste? Bebé. El propósito que todos tenemos, ¿no? Nacimos para morir. O sea que estás muerto. Eres un ente todopoderoso. ¿Cómo que se va a trabajar? ¿De qué habla? ¿Y de qué trabajas, brother? Entrego correo. ¿Entrego correo? Sí. ¿Correo electrónico, brother? No, correo postal. Ah, es buena esa la del correo postal. Esa me la robé yo para llegar acá. Eres un ladrón, déjame llamar a la policía. No, se la robé el corazón a una mujer para que me la preste. Bueno, yo viajo en el techo, jamás dejaría tirado a un enemigo. ¿Por qué enemigo si yo le llevo el correo a su casa, señor? Mira, yo te voy a explicar quién sos vos. Vos te llamás Roger Federer. Sos un futbolista muy reconocido en Europa. Tus aficiones son comer nuggets de pollo con los dedos del pie y vender niños. Eso. Adiós. Linda maquinola, padre, ¿eh? Gracias, brother. ¡Cuelga esa! ¡Voy! Claro que cuelga, mirá. ¡No! ¡Cuelga de verdad, amigo! ¡What the fuck! ¡Claro! Me la esperé a ella. No me la conté que... Salta como delfín, brother. ¡Claro! 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 ¡Movistar! ¡Movistar! ¡Personal! Bueno, nos vemos, caballero. Nos vemos, chao. Hablan de calle, pero ninguno se monta. No, amigo. Hay alerta roja. Yo me pasé un semáforo en rojo. O sea que me pasé la alerta por los cojones. No. ¿Y ahora qué? Si no soy yo. Te muero, me siento estúpido y lógico. ¿Cómo se llama este compa? El choripán. Compa. Mirá, y me bro. ¿Qué onda? ¿Dónde anda? Estoy a una cuadra del Conce. ¿Se pudrió todo por acá o no? ¿Hay mucha gente? No, tranqui. No, ahora no. Está solo una señorita que se llama Micaela. Que es una que trabaja acá también. Ah, ok, una. Pero no, estaba esperando a Luke, que quería una moto y bueno, no veníamos coordinando, así que le dije que se venga porque se viene desde Paleto, viste. Ah, la mierda, bueno, ok, dale. ¿Qué onda el Ryan esto?
No, supuestamente no se acuerda de nada, ni de quién somos nosotros, ni de quién es, nada. No, ¿qué? No me diga. Sí, pero bueno. No, bueno, sí, tranquilo. Bueno, venite para acá. Ahora iba a tirar un anuncio a ver qué onda íbamos a hacer. Igual Dale, venite. igual, ojo que. Sí, Pará, ya sé, ya sé. Decime. Bueno, yo diría de ir al shopping a hablar. Bueno, dale, listo, tranqui, entonces. ¿Vas ahora? Dale. Sí, ahora vamos, tranquilo. Ok. Ahora te voy a ver, tía, tranquila. Dale, padre. Tranquila. Me saco acá un peso encima y voy para allá, tía. Dale, dale, la concha de tu madre. Dale, nos vemos. Bye, 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 bye. Y me siento estúpido. ¿Qué vine a hacer yo ahora que me rescato, amigo? ¿Por qué entré acá? Ah, qué pelotudo, amigo. No tenía que entrar acá. Yo tenía que entrar allá para cargar gasolina. Porque me muero. No, tampoco hay gasolina, amigo. ¿Dónde hay gasolina? La cumbia que te traigo para que mueva la cocina. Mueva la cocina. Mueva la cocina. La cumbia que te traigo para que lo baile piola. Mueve la cacerola. Mueve la cacerola. No. No, amigo, no me la conté. No, amigo, hay alerta roja y está lleno de polis. Que no me quiten la escupebala. Dale, padre, dale, padre. No sé con si es. Está bien, perro, no sé con CEO, no. Total, no hay alerta roja ni hay ni está lleno de poli por ahí que te pueden cagar a tiro cuando quiera, ¿no? Total. Bueno, de paso, cañazo, voy a pintar la moto. Voy a pintar la moto, Mel. No seas tonto, Croto, que la moto es de él. Me acabo de echar una moto. Ok, caete para el shopping que tenemos que juntarnos todos ya, sí o sí, ya. Caete para Bueno, el decirle al shopping. pelotudo que se deje de hacer el olvidadizo, que le saque el Dale, yeso y que dale. se pare de guante. Dale, listo. Me Ya sigue la va, gorra. ya va. No hay No que me la frenar. conté, boludo. Dale, frena. ¿Qué dice? ¡Upa! Si recibe esta. Una M va a llegar a Banco Central. ¡Uy! Faltan 20 minutos, no me la conté. Si recibe esta información. Esta información es porque el señor 1 lo contactó para el trabajo. Necesito que recuperen un diamante que voy a bajar en un convoy. Dicho convoy va a salir de Banco Central y va a parar todos los flecas listados a continuación. A cargar dinero. Central, Pin, Life Invader, Costa Sandy, Paleto. En cada fleca combo voy a cargar dinero. Su pago será el dinero que recupere el blindado. Mientras más tarde intercepte el combo, más dinero podrá obtener. Mi único interés es el diamante. Como ya le expliqué, el agente de seguridad solamente tendrá 9 milímetros. Puede llegar a tener competencia. Me informa cuando termine. Como decía Banco Central, 1M. Y se mueve a los 5 minutos. Uf, amigo, no me la digas. Uy, amigo, no me la digas, no me la digas, que se repudrió. ¿Por qué no puedo poner mate, amigo? ¿Qué carajo? Ay, amigo, no me la conté, 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 no
Se juntó foto del recorrido de convoy. Uf, amigo. ¿Eso es el salchichópoli? Tengo que llamar a todos, amigo. Justo ahora el... No, pasó por al lado de la poli. No, ¿dónde va aquel? ¿Por qué lo estoy siguiendo? No, otra me atiende ahora. Ah, no, si lo está parando la poli. Prima. Virgolini. Lo estaba siguiendo porque pensé que era Salchi que estaba yendo para el barrio, amigo. Uy, amigo, no me la conté que no me está atendiendo nadie. No, amigo, dale. Ojo. Ojo. ¿Qué pasó? ¿Vos estás en el shopping? Hola. Estoy a un par de cuadras. Ok, hay una moto amarilla acá estacionada, ¿eh? Ni idea. No, no sé quién será. Venite ya que tenemos 5 minutos literal para prepararnos. Venite ya. Y llamalo a todos los pibes. Bueno, chau. Si los cruzás en el hospital, llamalo. ¿Con quiénes hablaste? Con todos, pero estaban en el hospital. Así que pasaba por el hospital y decirle que es urgente. Pará que me estaba cambiando. Bueno, la puta madre, bueno. Ok, cambiate el outfit que vos sabés y venite ya. Bueno. Concha de tu madre. Amigo, ¿qué onda esa moto? Yo la resecuenceo. Ah, ok, eras vos, hijo de puta, esa moto. Ey, cambiate ya, ya. ¿Estás? Este se quedó rebugueado, me parece, ¿eh? 90.0. Sí, Argüello, amigo, ¿qué onda? Ah, fue al baño. ¿Qué onda? Me estaba echando un pato mental. ¿Qué pasó? ¿De qué cierre? Hola, 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 hola. Te escucho, te escucho. Pasó? ¿Está ATR? Me estaba echando un pato mental. Sí, ya estoy. Ok. Me voy a cambiar. Tengo miedo de entrar acá. Me voy a cambiar a la tienda de ropa mejor. ¿Vamos? Dale, apurate, apurate, no. Anda ya, 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 ya. Bueno, voy, vengo. Ok. Ah, me quedó palpitando el culo. La puta madre. Entrate a la frecuencia, ey, ey. ¡Ey! Entrate a la 90.0. Y estate atento que tenemos literalmente 5 minutos. No para tengo prepararme. Radio encima, amigo. Ya fue. Ah, pásame la tuya un segundo. Pásamela. ¿Me escuchan? Pásame la radio. Sí, sí. 90.5, ¿no? No, 90.0. ¿Por qué nadie me atiende, hijos de puta, si lo estoy llamando? Yo te llamé y no me atendiste, hijo de mil puta. Che. Listo, me voy a cambiar, ya vengo. Ok, ¿están todos activos? ¿Cómo me has visto? Cru. Va. Y vengan ya que tenemos que hablar algo muy importante. ¿Están todos acá? Yo estoy aquí. Matías. Ok. ¿En qué parte? ¿Me escuchás, argumento? Me cayó tirando para allá. Ok, pará. Andate primero. Va, no, vos no podés, justamente. Necesitamos cargadores y chaleco. Bastante caro.
Yo voy por todo eso. Ok. Dame, no sé, dame algo. Los chalecos los necesito, un auto para sacarlo. Para que creo que está la camioneta acá, ¿eh? Si no, esa es la mía, si ¿no? Voy con vos. ¿Esa es la mía? ¿Esta de quién es? ¿Alguien sabe quién es esta? No veo nada. Es una Brawler esa, rosa. Es mía, usala. No, usala vos porque no, no podemos abrir el baúl si no. Pequeño, yo creo que tengo que cambiarme la ropa igual. Sí. Ah, sí, te tenés que poner esto. Bienvenida, señorita. ¿Qué, la camisa? No, la bandana. Muchas gracias, jefe. Mira, pero vamos a buscar eso, vamos a buscar eso. Dale, vamos todo, vamos todo. Ahí está, que se suba con vos y yo voy en mi moto. Hay que quitarnos esto, no la ropa. Ok. ¿Todos pueden hablar? Así les cuento lo que pasó en el camino y no perdemos tiempo. Sí, sí. Pero... Ok. No, no se quiten la ropa. Cuando estén por llegar, quítense solo la remera. Y la bandana, obviamente, ¿no? Pero no, no ahora. Es por atrás la otra casa. Y esta moto está humeando y ni siquiera choqué. ¡Fuck! Ori es oficial, gente. Uy, re chocaste y casi muero. Dale, pa' que se va a repudrir. Arco, ¿estás? Obvio, querido. Ah, porque estaba hablando y no contestaba, capaz que te habían secuestrado. No, no, tranqui, estoy yendo para arriba. Bueno, lo que voy a decir es que el contacto que me habla siempre para ofrecerme los cargamentos y todo eso que ustedes ya saben, me mandó un par de mensajes, así que se lo tengo que explicar ahora. Exacto. Ojo, yo voy por otro lado porque había gente en la estación de servicio. No. Hice cagada. ¿Todo bien? Sí, sí. Tigiri 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 microphone. Tigiri 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 microphone. Tigiri mic 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 tigiri mic. ¿Quién entró? Uy amigo con el flow cast. ¿Pinta de la rica? ¿Qué rica? La Ricarda. Fue alto drogadicto, brother. Vos no sabés que hay nenes que mueren por las drogas y vos ahí insinuando a tu gente que ande tomando merca, la concha bien de tu madre. Ah, es verdad, yo puedo entrar. Voy a entrar. No seas pelotudo, no entres. Es una trampa, Billy, sal de ahí. No entres ahí, Billy. No. ¿Tienen 7 minutos? Uy, amigo. Uf.
No, amigo, ¿te imaginás si se viene el pasillo gigante? No creo, porque ya una vez entré. Ya tendría que haber cargado un interior. No me digas. Vamos, ¿viste, padre? Oh, amigo, eso cuando, como cuando prendía la Play 2 que te aparecía el simbolito de coso. Che, ¿están Virgo y coso? Yo sí, los demás no sé qué les pasa que no hablan. Cámbiense de frecuencia, háblenla por mensaje de texto. A la mierda, ¿qué pasó? Voy a agarrar tres cargadores. Voy a poner un chaleco. ¿Qué pasó, amigo? Ah, murió Ori. No me la container. Dale, padre, que tenemos que representar. Alta casona, pegué, padre. Aquí no tenía parado la policía. ¿Qué? Voy a parar la poli. Creo que a Arco hace un rato. No, no, al No, de la pero Braula. a mí me pararon hace media hora, boludo. ¿Estamos todos acá? Me acaba de parar la Ok, cana. yo creo Sacate que soy eso, el único que sacate puede entrar y salir rapidito. Creo que este papi también, Múnich. Dale, Así yo que ya. se le vamos pasando. Dale, yo tengo uno acá encima, bueno, pero no, si querés trae más y yo por la duda tengo otro encima. Escuchen, ¿qué quieren que hagamos? Me paró la gana recién, menos mal que había guardado todo antes. Ok. Bueno, muchachos, vamos al patio de atrás corriendo. Corran, uno No, que, no. dos que vayan Aquí, a aquí. buscar eso y lo otro vamos al patio de atrás. Perfecto, hay que hablar. Bueno, Ok, ¿qué voy a vengo buscar para acá, entonces? vengo para Ok, acá. para mientras voy arreglando esto. Escuchen, escuchen. Necesito que. Ajá, eso. Voy guardando los chalecos que nos vamos a llevar para eso en la Dale. camioneta. Entonces, si estoy saliendo y dándole chaleco a los que tengo aquí. Marco tiene llave, Vamos a pero ir no con entra todo, con porque se queda en el bidones de pasillo. nafta, con gasúas de sobra, Sí, si se sí. puede, chalecos de sobra también en caso de que nos tengamos que... ¿Me explico? Exacto, sí, yo tengo eso. Tengo uno puesto y tengo uno en el inventario. Exacto. ¿Qué te iba a Ya tengo decir? tres bidones de nafta acá en el auto ya. Es, esperen que les cuento acá cómo es la cuestión, que es ¿Dicen que bastante. vayamos en moto o en auto? Pero cálmate, que no me Bueno, explicas dale, ahorita. tranqui, disculpa. En las dos cosas. Hablé por radio, ¿qué es eso, mano? O sea, Ok, ustedes planean dale, y dale, yo dale. no escucho nada. No estábamos Perfecto. planeando nada. Lo voy a leer, lo Cami, voy a leer Cami, échate. por acá por radio lo que me pusieron. Deberíamos ir al hospital y conseguir botiquines. Me pusieron, no, no, no hay tiempo. Me pusieron, si recibe esta información es porque el señor uno lo contactó para el trabajo. Necesito que recuperen un diamante que va a viajar en un convoy. En un convoy. Dicho convoy va a salir de Banco Central y va a parar en todos los flecas listados a continuación a cargar dinero. Central, Pink, Life Ni te está Invader. escuchando. ¿Cómo Ya, que no? dame chance. No se Ok, me. esto está muy fácil. ¿No se me escucha? Ahora Sí. 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 Ok. Bueno, sigo. Dicho convoy va a salir de Banco Central y va a parar en todos los flecas listados a continuación a cargar dinero. Central, Pink, Life Invader, Costa, Sandy, Paleto. En cada fleca el convoy va a cargar dinero y su paga será el dinero que se recupere del blindado. Mientras más tarde intercepte el convoy, más dinero podrá obtener. Exacto, son seis paradas. El orden de las paradas. Tenemos que. Vamos a dejar, marico, que o sea, interceptarlo en la última. O sea, yo creo que esa gente llega hasta el último banco, que es el de Sandy. Sí. El fleca de Sandy que vendría siendo que está al lado de Kabum. Sí. Sí. Ese es el destino del diamante. El diamante Mirá ya que tenía. dice que el último es en Paleto. Es en Es Paleto. efectivamente, hay un banco grande, el de Sí, el Paleta. banco Sí, Paleto. El banco ese es el Paleto. Para último. mí lo mejor sería cortarlo en Sandy. Sí. Cuando vaya subiendo Paleta, se le corta saliendo de Sandy. La idea sería esperarlo en Sandy que cargue y seguirlo hasta Paleta y cortarlo al lugar más recóndito Pero, posible, que haya la botiquería la al lado idea de sería Gas. antes de Esa es Sandy. la idea. No, 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 no. La idea es agarrarlo ya en uno de los últimos bancos. Porque el camión va de tantas paradas, va cargado de dinero, ¿me entiendes? Pará, déjeme decir lo más importante. El convoy llega al Banco Central a la 1 a.m., Argentina, y se mueve a los 5 minutos. ¿Qué hora?
Son las y 58. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y 58, faltan 2 minutos. 2 minutos para que arranque. Bueno, entonces estamos retarde, marico, estamos tarde. Estamos pero tarde. Cálmate, a ver, cálmate. ¿Ya necesitamos sacaron todos los chalecos, todos? Calma, necesitamos pero todos los chalecos. Claro. ¿A quién le falta? Que se muevan, ayúdenlo. Ok. O sea, yo solo sacando chalecos, vamos a durar todo. Entrar acá. ¿Te dijo algo más el mensaje? ¿Quién necesita chaleco? ¿Quién necesita? ¿Quién le falta chaleco? ¿Tantos vacíos? Yo. ¿A quién le pasó? A mí. ¿Sabes que al toque me salió la...? ¿Vos tenés uno puesto ya? No, me voy a poner uno. Me llevo uno encima. Ok, saca otro. Vamos a ir con doble chaleco. Che, entonces... me adjuntó una foto del recorrido del coso. ¿Alguien la puede ver? ¿Si se la paso? Sacar una foto y mostrarla por donde ya sabes. Efectivamente, la vas a mírenla ustedes, al revés. Mírenla ustedes y bueno, muéstrenla. A verla, a verla. A verla, a verla, manténela. Ahí vengo, gente, ¿eh? Voy a entrar. No, agarré el chaleco, la con. Escúchame, ¿en el mensaje dice algo más? ¿Va a haber otras personas que van a intentar interceptarlo o solo nosotros? No, 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 tenemos competencia, eso es obvio. Ok, eso hay que aclararlo. Porque no vamos, ¿ok? Sí. De hecho, si ellos pueden hacer el trabajo por nosotros, mejor. Si uno de la competencia intercepta, nosotros vamos a matar a la competencia y nos quedamos con la carga, ¿me explico? Pero perfecto. Vamos a intentar dejar que los demás hagan el trabajo por nosotros. Ok, pero... Le voy a decir esto. Ese convoy ya está en pueden... movimiento. Sí. Ya ese convoy está en movimiento. ¿Ya todos tienen chaleco puesto? Sí, sí, todos. Yo tengo todo puesto y ya uno todos reserva. Tienen el extra. No, no, no guardes en el auto. Ven acá, ven acá. Pásame no tengo el extra. Yo necesito muchacho, extra. Escúchenme que estoy hablando. Necesito que aquí mismo ya todos se pongan un chaleco y tengan uno extra. Uh-huh. Okay. Yo tengo dos en el auto. Bueno, ahí saco dos del auto. Listo, pásame uno a mí que necesito el extra. En el auto no lo necesito, necesito que carguen puesto sí, y el paso. Extra en el bolsillo. Salchi, pásame el extra. ¿Todos tienen mala, no? No, yo no tengo nada. Ok, no traigan cargadores acá para orina. Yo tengo 10 cargadores en el bolsillo, que Salchi saque 10 más. Perfecto. Y ya de acá nos vamos directo a seguirlo, de lejos. ¿Ya todos tienen extra? ¿Cuántos extra faltan? Falta uno extra para mí. Dos extra faltan. Escucha, va a haber competencia, negro. Y no vamos ni a dispararle ni a la policía ni a la competencia. Ojo que hay alerta roja encima, ¿eh? Y nosotros tenemos pistola nomás. No le vamos a disparar ni a la policía ni a la competencia, a no ser que sea muy necesario. Ni a la policía ni a los demás, ¿ok? Escúcheme. ¿Ya todos están listos con los chalecos? Me falta el extra a mí. ¿Sale en modo de mote mientras hago la misión? Sí, gente, sí. ¿Mientras hago la misión? Sí, todavía no. ¿Qué hora es? Uy, pasó un minuto. ¿Botiquín a mano? Nadie. Ya está, no hay tiempo, ya está, tarde. No, ya sé. Escúchame. ¿Qué pasa, la concha de tu madre? Háblame bien. Creo que ya se los dijo Sabatín. No se le dispara a la poli, no se le dispara a ninguna organización que esté tratando eso. Queremos es que el convoy quede lo más débil posible para nosotros adueñarnos del convoy en última instancia, recuperar el diamante y todo el dinero que te dé. ¿Qué? Frecuencia. El dinero, el diamante, que es lo que están pidiendo. 90.0. ¿Estamos todos listos? Estamos todos listos. ¿Están todos en la frecuencia? Sacate el chaleco para que no te lo vean, porque están en la alerta roja, por cualquier cosa lo van a querer parar. En ese caso, si los quieren parar, vamos a tener que escaparnos, ¿eh? Porque en alerta roja te pueden hacer lo que quieran y nos pueden demorar muchísimo tiempo. Necesito ya la bomba de gasolina y a ponerme ya mi ropa, porque no puedo andar con esta vaina roja. Vamos. Súbete. Ok. Todos tenemos nuestra musculosa acá abajo de esta, auto, ¿no? Subite el auto. Dale, calmate. No, tranqui, mira, pero pues, si no me escuchan, tengo que hablar mucho. Dale. Ahora... Vayamos ordenado, por favor, no se choquen nada. Nadie deje atrás a nadie, ¿eh?
Miren que si la poli los ve como andan a los frena también, les aviso que me frenaron por eso. Pónganse todo la musculosa. Todo musculoso y máscara. ¿Tenemos un minuto para que pase por la guardia? ¿Qué te pasó? Ya empezó la movida. ¿Alguien pudo ver el recorrido? No, mostrámelo a ver, de vuelta. No, ya. yo no lo tengo, pelotudo. ¿Te ¿Somos lo pasó cuántos por Bluetooth? En total? Cinco. Fíjate en Discord. Sí. No, dos y tres. Uno izquierdo, uno derecha, las avenidas. Y empezar a tener visual del convoy apenas tenga contacto saliendo de la visual e ir campañándolo siempre de lejos y dejar que todo el mundo se vaya cayendo a tiro, pero tenemos que saber siempre dónde está ese convoy. Perfecto. ¿Dónde, argumento, ¿dónde está ahora? Mándame también a mí la foto, por favor, que yo no estaré en la radio, interna donde la mandó yo. Decirle que la... Tiene que estar en la radio. No está, amigo. Bueno, entonces yo no la puedo tener porque mi radio está bloqueada, por eso se la pasé a ustedes. Fíjate en la radio que se te tiene que fijar, en la de... Vos ya sabés, listo, en alguna de esas tiene que estar, boludo. Pásame los cargadores, Escúcheme, que era hace rato, era, o sea, el banco que ya salió, ¿no? Segundo pin case... ¿No? Entonces, sí. El segundo era Life Invader. Deben estar ahí. O ya deben estar en el de. Mira, es Central Pink Life Invader. Listo. No van a estar acá. Acá 5 cuadras van a estar en cualquier momento. Dale. Pásame dos cargadores, tío. Ahora sí movemos, gente. Estamos llegando tarde, amigo, la puta madre que me parió. Vamos a la playa, sígame. Recién se estaría moviendo porque me puso. El convoy llega a Banco Central a la 1 a.m. y se mueve a los 5 minutos. Y son 1 y 5. Vamos a recorrer el recorrido que ellos tenían. Que hay Banco Central, supongamos que es donde estamos nosotros aquí. Primer... fleca, el del ping, que obviamente ya tienen que estar ahí o ya pasaron. Quita despejado. Dos de Life Invader. Vamos a pisar la velocidad a toda esta recta. Para mí todavía sigue en el central, Puede ser, No creo que ya haya hecho 3 y recién son 5. De largo, reviso central, sigan de largo a Life Invader. Sigo de largo. ¿Qué pasó que dijiste no me la conté? Nada, olvídate, no te preocupes, voy por aquí nomás. Ya está. Central está limpio. No disparen a nadie. Llegando a la FIMEDA, 5 cuadras. Dos cuadras de la FIMEDA. Si viniste atrás mío. Uy, lo tengo. ¿Qué parte? Tranquilo. Ok, disimulen. Ya pasaron el punto 1, ¿verdad? Estamos en el live. Ok, escúcheme, los paró la policía, ¿verdad? Y, marico, hay ahí como 20 personas, son un 10 para 10. Estamos parados por los Santos Custos, no vengan, no hagan bulto. Porque están con la policía ahí y literal, me imagino que se tirarían entre ellos o ellos, ellos contra nosotros. Veo que es como un grupo de seguridad, o sea, es la gente del banco. Te los cuento, mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de pantalón marrón que parecen ser los seguridades que llevan el diamante. Son 9 personas que están cubriendo el diamante. Ok. Y policías son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 policías en el lugar. O sea, hay 18 personas ahí con armas largas.
Bueno, los policías armas largas, la gente con armas cortas. Me imagino que estarán negociando, o sea, no negociando, estarán diciendo que son seguridad, pues. A la mierda, bueno, yo estoy campaneando acá en un callejón en el Life Invader por si paso por acá. Y lo tengo acá a Pichu adelante mío, calculo o no. Estoy dando vueltas. Quédate quieto ahí en un lugar medio a campañar. Adelante mío, diría yo. Ok, voy para allá. Vinieron un par de motoqueros a meterse donde yo estaba, ¿eh? Así que me fui antes de que pase cualquier cosa. Bien ahí. Estoy atrás tuyo. Perfecto, perfecto. Me moví, así que ahora estoy. Sigo campañando la zona de Life Invader. Bayern, En una ¿dónde estás? vereda. Por las mansiones. Perfecto, nosotros estamos por las mansiones también. La gente esta de Amigo. moto eran cuatro vestidos de negro en BF y se metieron al mismo callejón que estaba yo, así que me fui. ¿Qué? Amigo, se me cruzó un local, boludo. Me sacó volando. Medio chaleco la mierda. ¿Medio Apareció chaleco? en la cara, sí. ¿Y no tenés otro de Ahora, repuesto? sí, pero quiero ver si Bayer. Ahí viene Bayer. Voy a agarrar un revólver de él. Perfecto. Bayer, ¿cargaste chaleco en el baúl vos? ¿Varios? No, me dijo que no cargue, pero tenía dos cargados, así que tengo dos y ahora uno menos. Ojo, ojo, estén atentos siempre y con el arma en mano, suban solos autos por las dudas. Ya donde estamos, no estamos solos. Que el video tendrá algún tipo de seguridad, así que posiblemente también ellos accionen en contra de nosotros cuando vayamos a interceptar. Sí, todavía tenemos dos salidas, sorry que se hincha pelota con eso, pero. Y todavía le Me falta el llegó pin, un ¿por qué no me poli, voy? escucha, me llegó un poli, salió de un agujero negro, marico, o sea, literal no sé dónde salió ese tipo, creo que era Meléndez, Mac Meléndez, se te perdió algo por la espalda, me moví de lugar, el camión sigue ahí parado, lo Okay. está custodiando demasiado. Por... Okay. ¿Por qué ¿Y no se aprovecho y me mueve? voy No, no, está parado. a poner bien? Más si son tantas personas. Pero Total, estás quedan muy tres paradas mal. más todavía. ¿Qué cosa, Y amigo? estoy medio medio. Sí, bueno, dale, anda. Acordate de sacarte todo antes de ir, ¿eh? Sí, tranqui, Ok, lo dejaron ir, perdí visual. Van para Life Invader, tranqui. Ok, campaneme ok. Bueno, a cancelar y quédate por acá, campañando con nosotros, Life que Invader. había Sí, tranqui, tranqui, gente tranqui. por acá. Y cáiganse ustedes también porque había un par de motoqueros, como les dije, eran. Solo vi a cuatro de ellos. Lo vi, lo confirmo, va por la calle de Life Invader. Lo sigue un vehículo negro atrás de cuatro puertas. Ok. Los vehículos son blindados que andan custodiando el... Lo vi. Pasó una moto súper rápido al lado de él. Y están los Déjenlo que vehículos. hagan el trabajo en Life Invader. Al frente de Life Invader hay un estacionamiento. ¿Saben? Sí. Por donde se escaparon la Sí. ruta que le enseñaron. Métanse en este Vamos por atrás. estacionamiento hasta el cuarto piso. Y nos vemos todos en el cuarto piso de este Dale, dale. estacionamiento que tenemos ahí Perfecto. para allá para adentro. Hace paradas de 5 minutos en cada lugar, más o menos, ¿no? Los veo. Pasando casi por Life Invader yo. Life. Listo, Ojo en estoy en el ese estacionamiento. estacionamiento que no creo que seamos lo único, ¿eh? Recuerden que el blindado está custodiado, ¿ok? Claro, son muchas personas. Son nueve personas que están custodiando el Ok, blindado y el diamante. solo Guarda, dos. guarda, 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 guarda que van para el estacionamiento ese. Guarda que van para el estacionamiento ese. Están corriendo tres personas. Ok, nosotros somos dos en el estacionamiento, estamos yendo al último piso. Cuidado porque fueron para allá, por eso les digo. Bueno, vengan subiendo Voy ustedes por bajando. la duda. No, no, baja y sal. Escúchame, si pinta saltamos, ¿no? Si es que No saltamos. queremos ¿Estás tiro. seguro que se puede? La última vez que hice se le salió la rueda a esto. Bueno, entonces no saltamos, le damos tiro a los que vengan. No sé.
Chicos, ¿dónde están todos? En el último piso del estacionamiento. Todos. Negativo, no sé, Pichillo, estamos campañando. ¿Ustedes están cerca del estacionamiento también? ¿Qué pasa en caso de que suban, por ejemplo, 4 personas por acá? Arrancamos. Escúchame. En el último piso hay un poco de gente, bro. No. En el último piso hay como 5. Hay 3, 4 motos, andan armados todos, bro. Cuidado. Si ellos le disparan a ustedes, intenten de irse, no le disparen de vuelta. Son 3, bro. Dicen que nos quedemos acá o intentemos bajar. No, esperemos que se mueva el convoy. Creo que no estamos en el mismo estacionamiento, chicos. No estamos en el mismo, sin duda ninguna. Más huevos, eran 3 locos metidos ahí conmigo. Vamos, vení, bajemos. Te pasé, Ubi. El blindado se mueve. Ok. Yo estoy acá en el... Ahí está, lo veo al blindado moverse, Informa, perdí a Pichu. Pichu no está conmigo. Veo que lo percibe una moto. Lo espero y ustedes siguen mientras lo espero aquí. Ok. Sí, código F, vamos. Afirma. Ok. Muchachos. ¿Qué? Estamos bajando. ¿Qué? Van para la tercera parada. Veo motos. ¿Cuál era la tercera parada, te acuerdas? Sí, esa es la que está en la costa, sí, aquí a la izquierda. Es el fleca de Great Ocean. Ok, te sigo a vos. Si querés, no hace falta que vayas por la misma calle que fue el Blin. Frente ahí. Aquí estoy, frente. Toda la izquierda de ustedes, vénganse. Ok. Ya sé dónde. Aquí en la basura, estoy en la basura. Ahí te vi. Estoy abajo de un árbol, atrás tuyo. Me quedo acá. No pierdan de vista el camión, ¿alguien lo tiene en vista? Vamos, sigamos para la autopista, baja. Interrío. No tenían visto ahorita. Estaban justamente detrás de la esquina donde estaba yo. Estacionado, recargando nafta en la gasolinera. Ven acá, escóndanse aquí atrás. Perito, agarren este Agra y no ven aquí, mira. Me disparan. ¿A dónde? La gasolinera, unos de motos negras. Ok, era lo mismo que vi yo. Sí, pero me están disparando, obviamente yo me estoy viendo la mierda. Okay. Vengan a la gasolinera, por favor. Vamos. Ya mismo. Estamos yendo, ya mismo. Yendo. Ya estamos acá. Estamos yendo. Disparan, boludo. ¿Pincharon? No, me pinchan rueda, me pinchan. Estoy en la gasolinera, necesito que vengan ya. La gasolinera cerca del Life Invader. Creo que la seguridad le disparó y los bajaron. Acá había una moto negra, Ese negro es uno, ese negro es uno. Necesito que me vengan a buscar. ¿Estás? No puedo seguir. Lo bajé, lo bajé. Ah, no, qué flashé, what? Ah, se le diré todavía. ¿Dónde estás? Súbete. Vine policía, rajemos acá, ya. La poli no te sigue, tómatelas rápido. Estoy yendo por la autopista. Amigo, pensé pase que lo bajé. Pensé que lo bajé porque cuando disparé se me puso la pantalla. ¿Dónde está el otro? ¿El de la ninja? El otro se fue por otro lado. Te pasamos, Ubi, por donde sí, estamos más usted, o menos. Ah, ok, perfecto. Vamos a las piedras donde estábamos antes, las piedras. Exacto. Aquí atrás, ojo. No rompí las piedras.
¿Cuál es la próxima parada? ¿Oyeron? ¿Que nos vieron? Me parece. ¿Hablas de la poli o de los de negro? Poli. Che, a los que me empezaron a disparar, creo que el blindado los abatió a ellos. Ok, Costa, Sandy y Paleto eran la, los que faltan. Veo la poli no la veo. Voy a mirar por atrás. Confirmo, sin polis. Blindado no ha salido todavía de la ciudad. Ey, Minich, hablale al Bowie, boludo, decile que te mueva en la cola. Que somos cuatro. Claro, claro. ¿Para qué le hablo? Bowie. ¿Decide costear todo por la playa y subir donde está a la altura de la tienda? ¿Qué? Vamos. Literario, autopista, agarra, para el norte. Cuidado, no te choques, no te hagas nada. Te espero, dale. Sí, sí, tranqui. ¿Viste? Métele por acá. Seguiste derecho, ¿no? Uy, todo derecho. Frenen. Frenen ahí y devuelve. Es una porque ya lo he dicho, se posicionaron y ganaron perímetro. Están es activo. Ok. Venga, más adelante aquí, venga. Avance todo derecho y la primera que puede ser izquierda dobla ahí. ¿Me escuchaste, literario? Sí, lo vi. Izquierda ahí. Listo, voy por acá. ¿Están por la calle o por la playa? Ok, te vi. Por la calle. Calle. Bajo las piedras, vení bajo las piedras. Nos quedamos con Dios acá. Mira, nos están secuenciando, ey. ¿Viste? No los veo yo, No tengo vista. Cualquier aquí cosa. En la donde nosotros estamos. Ok, cualquier cosa, ¿para qué lado vamos? ¿Para atrás o para adelante? Van para adelante, ellos van para adelante. No, digo que. Algunos habrán caído con el tiroteo. Hay que jugar muy, muy cuidadosamente porque acuérdense que somos cuatro, muchachos. Hay que jugar muy táctico. Hay que tratar de no tirotearse a menos que sea el momento justo. Claro, Es mi plan, se los comento. Tratamos de seguirlo como lo hemos seguido desde que salió. Tratamos de seguirlo como lo hemos seguido en todo momento. Hasta el punto 4. Mira, se está moviendo. Arranca el blindado. Ok, lo seguimos hasta el punto 4, que es Sandy. Una vez que ya sabemos que está en Sandy, que el final del blindado es Paleto, tratamos de dejarlo en Sandy y irnos a Paleto y ganar posición en Paleto en el banco. Ellos van a llegar al banco sí o sí, créeme. Y en el banco es donde lo vamos a hacer mierda. Hay que bajar al auto de atrás. Una vez que bajamos el auto de atrás, ya está. Easy. Encargamos de una de las autos atrás, pero es que creo que esas ventanas son blindadas, porque si nos paramos, o sea, si literal nos paramos, una moto por izquierda y dos motos por derecha, y le disparamos a quemarropa, o sea, ahí, marico, ¿sabes? Deberíamos. No, eso tienen armas largas. Pero yo creo que... Pero ellos no pueden usar las armas largas desde el auto, son muy grandes. Desde arriba del auto ganamos nosotros, tenemos que... Vamos a darle unos tiros, ya que están solo aquí en la avenida, no hay nadie cerca, al carro de atrás, no le esperamos... yo solo por izquierda, ustedes dos por derecha, disparando a matar, a quemar ropa. Sí. No se te escucha. Vemos que ok, mira, pasamos, yo por izquierda, ustedes por derecha, al carro de atrás. Lo tratamos de matar a quemar ropa. Si bien que nos disparan, nos abren fuego, o sea, nos frenamos de una. Nos frenamos y pegamos la vuelta. Claro, pegamos la vuelta, que ellos sigan la caravana, vamos. Ok, pero pará. Acordate que somos cuatro y estamos votando por la opción más tryhard, o sea... Vamos, por eso. Capaz que otra persona... Hace lo mismo y ya nos limpia el perímetro para después terminar de ganar, porque el objetivo al fin y al cabo es... Yo diría de esa opción guardarla para después de Sandy. El yo creo que Sandy yo aquí. Es que lo que más me gustaría a mí es irme a Paleto ya, bueno, y posicionarme en Paleto, pero me da miedo que no lleguen.
No, me da miedo que no lleguen. Vamos a seguirlo todo el tiempo. Ahí había un tipo corriendo, gente. Ok. Creo que está solo Arco. No, viene otra. ¿Estás seguro que estaría en la ruta, no? Bueno, ahora vamos al banco de Sandy. Vamos a mirar desde lejos a ver cómo se mueven. Estudiamos el movimiento y en el camino de Sandy y Pareto los cazamos. Y ya está, hacemos la secuencia esa de la moto. ¿Es el de Kaun? Listo, es el de Kaun, seguramente. Vamos. Itinerario, movimiento. Ok, fui. ¿Nos viste por dónde nos fuimos? ¿Me ves? Te veo, tranqui. En esa a la izquierda, dale todo eso. Ojo las curvas, agarrarlas bien, no vueles, nada. Vamos tranqui. Escúcheme. Si ven que uno llega a caer, no lo dejamos tirado. ¿Cómo que no? ¿Ven de acá algo? No, ¿no? Por acá vale todo tranquilo, no, no vamos a cruzar a nadie. Estamos yendo por otra ruta al banco de Sandy. Ok. Mucho cuidado, ¿eh? Anda por acá. Guarda con eso que... Ay, querido. Tranqui. Andale, 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 yo voy de último. Estoy re nervioso, amigo, what the fuck. Sí. Cuidado acá. Y el compa no ni volvió, ¿verdad? No pudo. No pudo por la aduana, boludo. Viste, bro, eso es lo que yo te digo, mano. Eso necesitamos los seis sí o sí, bro. Moto adelante. Lo sigue ahí por el medio de la calle y no habrá ni una paralela. Ah, igual no estamos en la ruta, ¿no? ¿Quién repone gasolina? Tengo 62 y tengo un bidón. Habría que dejarlo para las últimas, lo de la gasolina. Estoy igual. Uy, me humea la moto igual, ¿eh? Creo. Listo, frenamos. Listo. Tengo una reparadita rápida y sí. ¿Querés reparar las tres por las dudas rápido? Ok, pero sí. No tenemos vista el camión, ¿no? Deberían de estar allá. Y en caso de que otra gente agarre todo eso, ¿lo tenemos que agarrar con vida? Lo hacemos mierda. ¿Vamos a matar? Si alemán nos quita las cosas, ¿los matamos? ¿Lo ves? ¿Tú lo ves de aquí? ¿O no? Estamos muy lejos todavía de ese fleco, ¿no? Bajen las motos. Uy, boludo. No le choqué, se cayó zona. What the fuck? Puta moto de mierda, no, amigo, está re. Tranqui, 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 va. Che, igual. De ahí no lo vas a ver, es el de Kaun. Qué paja lo de Bayer. Qué paja lo de todos, boludo. Puta madre. Vamos, apúrense. Porque listo. No sabemos, hay otras organizaciones. O sea, nos vamos ya.
Ya mismo. No, nos tardamos mucho, nos tardamos mucho. Vamos. Listo, vamos. Bueno, vamos a entrar el auto, lo miramos de lejos y lo seguimos, no le damos acá. Sígame a mí, sígame a mí. Véanse por aquí. Ok. Toma distancia, vamos distancia, unos metros cada uno. Mío, que me bajan los FPS del juego, boludo, eso por usarlo. ¿Me vienen detrás de mí? Sí, sí, estamos los dos atrás tuyo. Tiene que ser frente de esto. Veo cuerpo, veo cuerpo. Como cuatro cuerpos. ¿Viste una moto adelante? Mira, mira, hay gente aquí. Escucha, mira. Los agarramos de espalda. Si quieren entrar para aquí, no vamos. No, vamos, vamos. Somos cuatro. Vamos a ver qué hacen. Disparan. Vamos. Uy. Disparan con un arma larga. Están siguiendo, ¿no? Subí esa montaña y vamos a mirar de arriba. Me bajan los FPS, la puta madre. Nos disparan todos a nosotros, o sea que... Escucha, hubo una organización que intentó llegarle y le restó gente. Uy, me pincharon. Bueno, me voy, no, tranqui, me voy a esconder y la voy a tratar de arreglar. Apague las luces, déjame ver, intentar ver cuántos son, cuántos quedan. La policía, no nos metemos. Dejen que se tiren con la policía. Perfecto. Ellos, que los desgasten. Una vez desgastado, quedamos nosotros. Somos los carroñeros. Ojo, la moto, ¿la ves la moto? Ah, no es una bici. O no, es una moto, ojo. Va, creo que para el lado tuyo, tibu. Qué paja que tarde tanto en arreglarse esto, boludo, la puta madre. Vamos, vení, seguime. ¿Ven la moto? Ojo, quédate quieto. ¿La ves, no? Son ellos. Ah, no, hay una moto dando vueltas, ¿son ustedes? No, son ellos. Estoy dando vueltas por atrás de Kabum. No, hay una moto que está más a la izquierda de Kabum. La veo. Lisa, escúchenme, hay varios abatidos de los que un estaban... Es un local. Llegó la policía y hay varios abatidos ahí, de los que estaban cuidando la cosa. Exactamente, de los que estaban cuidando el... Acércate. Ahora sí, los vi a ustedes. Luz apagada de la moto, ¿eh? Nos quedamos acá. Muchachos, yo creo que es... O sea, verga, contra la poli no quiero pelear, pero es el momento que el diamante está descuidado. Ojo, ¿vieron esa moto que pasó por atrás nuestro? Ese es un local, es un local. No sé, amigo, ¿eh? Sí, es un local. Por la moto. Escuchame, ¿querés darle ahora? No vamos, el blindado no está ahí, nos vamos a Paleto. Che, podemos interceptarlo en el camino a Paleto, ¿eh? El blindado no está, se movilizó. Hay varios de ellos abatidos, así que rápidamente vamos a aprovechar. Vamos. Listo, Paleto derecho. Doblamos a la izquierda en la autopista, vamos a encontrar mano literario. Ok. Ojo. Nos cambiamos de carril, volvemos al carril normal. Ah, no, pensé que había visto una moto de más. ¿La viste, no? Sí, estoy atrás. Listo, por acá todo derecho. Tenemos. Veo blindado, vamos a ver cuántos blindado. Son. Ahora sí, vamos por el carril atrás, la que dije. Al auto, para esperar literario. Estoy medio atrás, pero lo veo. Venga. Que no sé si son blindados es puro el pedo. Y yo creo que pueden ser blindados porque imagínate que abatieron a todas las demás personas y no sé si se bajaron. Había gente de ellos abatidos, yo le vi los informes. Había dos de ellos abatidos, por más. Ya te abatieron nada más también. Y yo había contado bueno. Cinco. No estamos muy regalados. Uno solo en carrera atrás, matamos al de carrera atrás. Listo, lo matamos. Son dos en el carro de atrás. Vamos a contarlos, son dos en el carro de atrás. Ojo, que creo que no se pinchan las ruedas. Si se bajan, retrocedemos. De abajo, en el piso no tenemos ventaja.
Yo creo que estamos muy regalados en el medio de la calle, ¿eh? Creo que son blindadas esas mierdas, son blindadas. Escúchame, son 4 más el que va manejando 5. Son blindadas esas mierdas. No, déjalo que se vayan, Sí, vamos a refuliar, los chalecos. Sí. Full, ¿eh? Yo estoy full. Lo que digo es que estamos medio regalados siguiendo lo de atrás, en la calle. Sí, movimiento que viene la poli. Poli, ya, se sube la No solo por la poli, sino porque es súper obvia la posición en la que estamos. Tendríamos que ir por alguna montaña o algo de eso. Son blindados igual, ¿eh? No le pinchamos ni una rueda. Virgolini, ahí está. Ok, vamos a alcanzarlo rápido. Vamos, en contramano. No se te escucha, mi amor, no se te escucha, ¿eh? Los cruzamos adelante. Cariño, no se te escucha. No se te escucha, Virgolini. Listo, guarda que ya está muy adelante, ¿eh? Que va a llegar a la última. Tenemos que pararlos. Igual quedan dos autos negros y un blindado, y el blindado, ¿eh? Ojo, la poli, escucho sirena, Largo. Yo sigo largo, paso. Uy, tengo la poli atrás. Déjenlos que pasen. Listo, nos escondemos. Escóndanse, doblan a la izquierda, escóndanse. Déjenlos que pasen, bro, van para otro beta. La poli frenó adelante mío, pero no frenó tanto, así que si... Te echas a un ladito y dejas... Siguieron todo largo. Y sí, viste, es que ustedes son muy evidentes, bro. La poli me cortó a mí. Así que escapé. Se peleen con la poli, por favor, no le disparen a la poli. Lo siguen a ustedes. Sí. Yo no sé dónde están, el blindado. Yo estoy tratando de escapar de la poli. Está siguiendo nosotros ahora. Ok. Bueno, yo estoy de vuelta en la autopista. Ok. Necesito que vayamos por el blindado. Nosotros vemos qué hacemos. Yo perdí a la poli. Perdí a la poli yo. Literario, al fleca, blindado, ya. Ok. Me sigue un patrullero, la concha de la lora. Hoy tengo la poli atrás, la puta madre. A mí no me sigue. Uy, me chocó la poli, me chocó. Perdí mi moto, estoy a pie. ¿Estás bien? Veo gente de negro acá, Bueno, yo estoy llegando al fleca. Estoy en el fleca de paleto. Yo estoy solo y hay gente posicionada en un techo. Paso mi UBI por las dudas. Hay muchos patrulleros, pero muchos en el... Me están apuntando los de negro eso. Bueno, yo voy a subirme un techo. Hay que darles acá en el banco, amigo. Es la nota, darles en el banco. Sí, pero es que está toda la poli afuera del banco. Y bueno, se tendrá que dar contra la poli también ellos. Y vamos a ver quién gana. Me estoy subiendo un techo. Mandamos ubicación que voy con vos. Ya, mandamos ubicación. Vamos a tantear la situación a los polis, nada, boludo, por favor, no le disparen a los polis. Mandamos ubicación literario, ya. ¿Estás bien posicionado en ese techo? ¿Está bueno? Súper bueno. Listo, yendo. Mandá la ubicación a Ujajá. Le mandé a Ujajá. Listo. Todos en ese techo. Mandé la ubicación a Sabatini porque yo no tengo teléfono. Ya sé en qué techo estás, estoy acá. Muchos policías. Los de negro eran solo 2, los que yo vi. Ojo, no seas tan evidente que si viniste con la moto hasta acá te revieron, boludo. Qué pel. Sí, boludo, los estoy viendo acá como te ven. ¿Por dónde garcha te subiste? Hay un cubo de basura ahí donde estás vos, boludo. Que entran para allá. Si meten eso, yo creo que si meten el diamante adentro, GG, ¿oyeron?
Sí, chicos. O sea, tenemos que hacer algo. Listo, arrancamos los tiros. Yo tengo a uno acá, ¿eh? No sé si será, pero... Mate ese maldito. Está la poli. Rápido, rápido. Ya, ya. Estoy con vos. Vamos a darle masa, dale. No, pero amigo, que están acá nos cubre el fleca, amigo. ¿Cómo? Ay, me sacaron chaleco. ¿Vos disparaste? Van a subir por atrás, ojo. ¿Empezaron los tiros? Sí, me sacaron el chaleco. Pero tengo otro tanque. Uy, está la poli, ¿eh? La poli igual no está viniendo para acá. Marico, pero aquí la poli está bloqueando todo, marico. No puedo hacer nada. Ya no se puede, me explico. Marico, está, o sea, es la poli y ellos, ¿sabes? Defendiendo el diamante. Encima son como 20.000 poli. Amigo, pasa que es muy difícil rodar, boludo, con el script. Poli que solo pusieron. Me sigue a mí. Nosotros estamos en el techo, ¿por qué no, no se vienen, amigo? Estamos muy cómodos acá. Yo estoy viendo a los polis, ya vi 4 patrulleros pasar. Están merodeando alrededor de nosotros. Amigo, hay demasiada poli. Nosotros somos solo 4 con pistolita y todos ellos tienen arma larga. Estamos regalados. Veo uno correr. Por lo que pude ver, están... Te veo disparado, estoy en el techo al lado de abajo de ti. A tu izquierda. Vente. Listo. Le disparé a uno y la poli... No le dispares a la poli, tarado. A la poli no. Que yo le estaba disparando a otro, boludo. Vamos disparando a la poli. Arco sí. Ok, ¿los ves? Arco está bien, ¿no? Vénganse a la UBI que estamos nosotros, Mi amor, salta aquí. Vamos a matar a este que está aquí. Te descuida, mi amor. Vente. Sal. Bajamos uno. ¡Ah! ¡Ay, qué hijo de puta! Me reflanqueó. Estoy en la puerta de la entrada. Necesito que bajen de los techos. Tiene uno negro en el techo. Uy, listo, F. No, amigo, mirá, 5 polis subieron. No. Chaleco, no tengo nada. 5 polis. Listo, F. No, amigo, esto era un suicidio, o sea. No había chance de que ganemos. No escucho la radio de ninguno. No, amigo. Super F, mirá todos los polis que cayeron, amigo. Amigo, pero no entiendo cómo no murieron los que le estábamos disparando esos dos. O sea, yo creo que los recagamos a tiro, boludo. Tengo otro sujeto, tío. Igual qué raro que... Con una BF. No nos cruzamos a nadie, amigo, a ni una banda. Otro sujeto vestido de rosa. Igual el mayor F era que éramos 4, amigo.
Qué bronca. Llevada en el... Recuerden que solo podemos usar pistola. Nos encontramos en Blink Condi, ¿no? Afirmativo. Creo que tengo un posible código. No, amigo, me rebajar. Nada, eso solamente tiene un roce de bala. Interrogo, le quitamos las armas a los sujetos. Bueno, pásesela. Lo que llevo con Batikin, que tengo una en la patrulla. Para así desagradar el área. Entonces hay... Tenemos dos sujetos abatidos más acá. Ni con 6 podíamos, olvidarte. Igual, amigo, sabés que... Podíamos ser 8. Pero bueno, Charlie no pudo porque el cumpleaños. Se me quitó la pistola muerta. Esta es la... ¿Cómo es? Esta es la pechuga. Con otro PJ. ¿Qué onda la pechuga? Qué tarado que soy, amigo Rolí, que tenía una herida normal, boludo. Qué tonto que soy. ¿Por qué Rolí que tenía un roce de bala, boludo? No, igual era imposible, amigo, porque no estamos preparados para... O sea, a nivel de armamento, ni en números, boludo. Éramos 4 con pistolita, boludo. Por más chaleco que tengamos. A ver, Brown, se lo va a pasar, necesito que me lo agarre. Ok. El cuerpo, por favor. Ok. Ahí, pero acérquese. Estira los brazos. Ay, Dios mío. A ver, acérquese. Che, igual no vimos ni una banda, amigo. ¿Las bajaron a todas antes? Ahí, agárrelo, a ver si lo agarra. ¿Lo puedo agarrar? El blindado con los dos autos se retiran de paleta. A ver, me bajo, Vargas, si me lo pasa. Dale. 10-4. Y encima imagínate que los autos son blindados, boludo. Nadie la hizo igual la misión. Cuando vean que fue. En total creo que tenemos 3 o 4 batidos. Ayer también eran 4 y bajamos a 5 poli con armas largas, eso es verdad, pero ayer estábamos más... Menos en bolas, ahora estábamos en bola, tipo. La primera misión de mafia. Un oficial con cada batido, ok. Que no quede ningún batido suelto, o solo. En tus ojos viendo la lluvia caer. No. Tarotarotarotarotando. Como tiene que ser. Eran más de 10 polis, amigo. Imagínate que los polis eran como 9. Y lo de la mafia, que no sé si eran lo de la mafia, pero bueno, ahí los que cubrían el blindado eran también 8, ponele. Era imposible, amigo, como 16. Y nosotros éramos 4. Qué paja. Ninguna organización lo logró. Al final perdimos todo. Y pasa que creo que esta misión de mafia era solamente para los... Para los prospectos. Digo, los proyectos. O sea, no para la banda oficial. Y los prospectos... En mi 10-20 tengo 2. No tenemos, no estamos bien armados, si boludo. Dependemos de la mafia para que nos venda armas si y todo eso. Todos en mi 10-20, mejor.
Brown, ¿por qué su pistola es rosa? ¿Tiene algún problema? Porque de la cruz, pa. O no puede ser así. Porque la pechuga panca a la cruz. Es una pregunta en serio. No, no, no puedo usar ningún... O sea, no puede... No, bueno, haga lo que quiera. Está muy difícil, amigo. Oh, mío. ¿Por qué no pones el marco de la cam? Porque ayer formateé la compu y jugué con la compu formateada y literalmente no... Le hice un seteo así, así nomás, todo rechoto. ¿Power? ¿Qué pasó, Bron? ¿Cuáles serían los cargos de estos sujetos? Los cargos, intento de homicidio múltiple de servidores públicos y posesión de arma de fuego graduada. Ok. Amigo, igual nos flanquearon muy piola. Qué mal que en este juego no se puede sonidear, amigo, porque te pueden estar cayendo 20 poli por atrás y vos no escuchás, boludo. Ay, Dios, qué bronca. Va. Bronca no, en realidad. O sea, imagino que partieron todas las armas, ¿no? Sí, sí. Creo que el que atendí yo no. A ver. No creo que hayamos jugado mal, boludo, igual. Yo sé más que... Bueno, se nos fue de las manos, bro. O sea, hacé de cuenta que subían los polis. Bueno, bajaba a uno, bajábamos a dos, a tres, había seis. O sea, no iban a ser pollo sí o sí. Éramos dos, ¿no? Solamente en el techo. En tus ojos viendo la lluvia caer. Éramos cuatro, amigo. Qué bronca ser cuatro, boludo. La puta madre. Byron, ¿qué dijeron? ¿Quién logró la misión? Nadie, amigo. Nadie. F por todo. Ninguna banda la hizo. O sea, era muy difícil. Era un 99% imposible, brother. Qué paja. A ver, pásenme clips de alguien. En mi 1020. Pásenme un par de clips ahí, los mods que habiliten para los clips. Así vemos un par de clips de lo que es la misión, a ver. A ver si alguien hizo alguna jugadita piola, si lo estuvieron viendo. Pasen clip. Mi hostia, acá tapado, corte abuela. Un fresquete, Brooklyn. A ver, venga, bro. Al mismo tiempo. ¿Cómo tiene que ser? Power. Estamos esperando el disco de Tacho. ¡Qué paja, compañero! Igual fuimos los últimos en caer. Bueno, eso es bueno. La jugamos 6. Hacen clips. ¡Pero de mierda! Señorita. ¿Por qué lo tengo en blanco, boludo? Muy bien. ¿Este es el Evox? ¿Uno de sus cuatro? A verlo. Tomá. Tomá.
Dos abatidos. Dos abatidos. ¿Y dónde cayó Ivox, amigo? No, Carquil. ¿Qué hace el poli, amigo? No, ¿por qué no le disparó? Oilo. Cuatro abatidos. Uy, estuvo cerca de dormirlo ese. Rush, 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 rush. No lo mataron encima. Buena, Livox. Pero unos ricos cocas. ¿Usted sabe cómo puedo cerrar lo que vendría siendo la interacción ciudadano a F6? Porque no puedo, no tengo acceso. No puedo. Lo más lindo es que te mató Wolf. No, no me mató Wolf, me mató. Y como que el poli, el dominicano. El aeropuerto, como que, pues, como que no, mejor, mejor me quedo sin procesar, sin multar, sin nada. ¿Qué pasó? Gente, solo clip de Twitch. Todo me pasó en el mismo 1 versus 4 de Livox. Pegado, padre. No, pásame otro clip, hijo de puta, ya vi ese. Mirá este clip de ayer que... Este clip, amigo, es muy gracioso. Porque ayer... Para el que no sabe, ayer prendí stream como a la... 3 de la mañana y me quedé como hasta las 9 de la mañana de stream. Y pintó hacerse una joyería, amigo, a las 8 de la mañana en el live. Había 5 polvos, entonces dijimos, bueno, vamos con la cruz, nos hacemos una joyería, pero a los tiros, porque no había rehenes ni en pedo. Nos hicimos una joyería a los tiros y la ganamos, amigo. Entraron 5 polvos a rushear con arma, ¿cómo es? Con la SMG y los dormimos a todos y no nos durmieron a ninguno. Y bueno, este clip... me estaba acordando. Este clip es gracioso porque... Me parece que no maté a nadie. En ese momento yo dije, listo, maté como a dos. Maté como a dos. Y ahora veo el clip y erré todo. ¿Cómo andás? ¿Ya estás trabajando por fin? Mira cómo nos rushean, Mi MS corrupto más favorito. Negativo. Tomá, uno bajado. ¿Ve? Yo pensé que bajé a ese. A ese sí lo bajé. No, la gente se asusta si me llaman así. Piensa que los están viendo a buscar ya. Dale. Listo, bajamos a todos los polis, amigo. Bajamos 5 polis en 2 segundos. No. Muy mal, Pedro, muy mal. ¿En unidades qué? ¿Qué paja que? Escuchar el juego. ¿Qué mierda pasó? A ver. Hola. Dale, Brown, trabaje, sí, quiero verlo trabajar. Motivos de detención, derecho, por favor, todo suyo, va a ser este sujeto. Uy, qué lindo. ¿Me revivieron ya? Todo suyo, escucho. ¿Se pueden quedar callados, por favor? ¿Me van a dejar hablar? Y tengo un tema rondándome en la mente que me vuelve loco. A ver, díganmelo. No me acuerdo bien la letra, pero bueno, vamos. No le puedo encontrar el pulso a Anastasia esta, Tú ya sabes, si no le encuentras pulso a la morgue. ¿Melende? ¿Por qué lo vas a llevar a una patrulla que no es suya, Abraham? ¿Cómo se encuentra usted asignado? Me encontraba como Adam 50, pero en Neri. Aquí Bernard para Johnson, ¿me copia? Ahí está el pulso, ahí lo encontré. ¿Qué pasó acá? ¿Una guerra? ¿Qué pasó, Meléndez? Mira, te soy sincero, estoy un poco confundido, un poco... No tengo los pies en la tierra. Te sentaron entonces. No, bueno... No, ¿qué pasó, Pedro? No, cosillas por ahí que bueno, mejor las dejamos ahí. El mismo color y el mismo peinado. ¿Neta?
Hola, ¿se sienta bien? No, 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 en esta. Por favor. No, pero yo. Oh. ¿Qué pasó, muchacho? Te lamento. Créame, que yo también quiero ir solo, jefe. Yo también quiero ir sola. Yo también quiero irme solo. ¿Me puedo ir solo? No sé de qué hablan, pero me meto en la conversación. ¿Qué le pasó a mi compa? Vamos a llegar tarde al partido de basquetbol. ¿Qué clase de partido de basquetbol con pistola? No, es basquetbol sobre balas. Usted no lo conoce, es muy, muy nuevo en Noruega. Se juega bastante oficial. Muy de barrio, ¿no? No, yo diría de chetos, de chetos. De gente con mucha plata. Lo explico, consiste en disparar al piso con la pistola y la bala. Hay que notar con la claro, la pelota de básquet es blindada. Claro. Entonces, mientras cada tiro la hace rebotar, ¿entendés? Y tenés que ir embocándola a punta de pistola. Madre mía. Estos juegos de hoy de los millennials. No, de los noruegos, brother. En Noruega lo acostumbran a jugar mucho. A usted no le veo nada en Noruego, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Eso es algo racista? ¿Cómo va a decir que eso? ¿Usted es porque soy negro? No, a ver, mira, ¿sabe usted que si un blanco y un blanco tienen un hijo puede salir un negro, no? Bueno, depende de quién se haya metido. No, tranquilamente, mi mamá puede ser una negra de África, mi papá también, pero se fueron de viaje de vacaciones a Noruega y ¡pum! Yo nací ahí. Un tema de racismo, que sea de África no significa que sea necesariamente negro. Ah, ¿no? Decime una africana blanca, dale, ya. Yo conozco africanos. Ya ve, no, sí. ¡No! ¡Posar! Yo me llevo a este con todo gusto, yo me llevo a este. Che, este me parece que es el verdadero delincuente, ¿eh? Dígalo. Compañera desconocida, ¿qué hace usted por aquí? ¿Qué le pasó? Yo también iba al partido, pero bueno, no sé. Justamente estaba tomando un cochecito para ir al partido. No me la conté. Sabes que salió en la televisión, muy importante el partido. Sí, sí. ¿Y usted oficial? ¿Cómo dice que le va? Yo tranquilo. ¿Y la calle? ¿Qué anda botando en la calle hoy? Fuego. Falla. Dale, loco, ustedes oficiales no nos dejan llegar primera. Así no van a pasar los brothers, Robert Trotter y los. No, y los chupachotas, No, sí, y los toros de Johansen. Los toros de Johansen no van a pasar. Nosotros somos los Barney de Noruega. Ese es nuestro nombre. De la tele, pero en el tema de criminales. ¿Es porque soy negro? Nah, yo también soy negro, bro. Entonces somos hermanos, bro. ¿Cómo va a esposar un hermano, bro? Sacame las esposas y vamos a dar un buen abrazo y un próximo partido de básquetbol, bro. Ah, mierda, ¿cuántos polis son oficial? ¿Se puede saber? Más importante en el cuerpo de la policía. Los putos innecesarios, todos quieren ser unos mil maestros. Todos quieren siempre resaltar. Pokémon, yo. En tu cuerpo viendo la lluvia caer. ¿Puedo ir en el helicóptero? Nunca viajé en helicóptero. Mi sueño siempre fue volar en helicóptero cuando vaya a la Grande Liga. Uy, ¿puedo saltar a ver si me pegan la cabeza? No, padre. Con la hélice de atrás tengo experiencia. Bastante. Ah, ¿te metieron la hélice por atrás? Mira, no. Nunca dije eso. ¿Usted alguna vez hizo un molinete con la chota? No, yo una vez lo hice y me levé como ese helicóptero. Pero son privilegios de ser negro, señor. Eso. Exacto. Usted va entendiendo. Mira, el único privilegio de ser negro es el tremenda fusca que tengo acá entre las piernas. No, usted no puede hablar. Usted no puede hablar porque la primera regla de la Biblia negra dice que los negros no pueden ser policía y vos ya la rompiste, brother. Así que. Uf, bro. Ni modo. Los negros pueden ser dos cosas: jugadores de básquet honorables que jamás le harían daño a nadie. No, presidente, brother. Qué racista de oficial. Racista. Iba a decir presidente, usted lo conoce a mismísimo Obama. Dios mío. Una unidad Unión disponible. Ya, venga. Puede ser Colorado y Jetta y explotar helicópteros. Me aquí el especializado en explotar helicópteros. ¿Usted es familiar de Argüello, oficial? ¿Eso? ¿Qué dije? Tío. ¿Y por qué es colorado? ¿No tiene alma? Sí. ¿Es verdad que usted no tiene alma? Los colorados no tienen alma, por lo que yo creo. ¿No tienen qué? Alma. Se acaba de enamorar de mí. ¿Tiene alma o no tengo? Se quiere enamorar de mí, le tengo que decir que no me gusta.
Entonces usted no es colorado original, es mestizo. Venga. ¿A cuánto el coñazo, mamá huevo? Dije que si vaya, venga. No, y este lado. Bueno, voy de ese lado. Bueno, bueno, voy de ese. Voy de ese. Bueno, está bien, voy de este. No. Ah, ok, dale, voy de ese. Uy, la puta madre, listo, voy de este. Bueno, está bien, voy de ese. Bueno, listo, la puta madre, voy a tener que ir de este. Bueno, voy de ese. Si no, te meto en el baúl. Está bien, voy acá, voy acá. Tengo que atraparlos. Nuestro destino así es. Te esperaré. ¡Pokémon! Y tú también. ¡Pokémon! ¡Bájese! ¿Quién bájese? ¿Alguien bájese? ¿Me dejan por ahí que yo tengo un autito que sacar? Fue buena para pensar a recién o no, Coloretti. ¿Usted qué piensa? Paleto, se refiere, compañero. Bájese, va a GC. Años de rapear, brother. Dr. Dreamy a nombre. Un gusto. El Dr. Dre. Usted puede decirme el Dr. Jeringa. Me encanta pinchar colas. Está bien. Ahí le puse la puerta y le saqué el cinturón. Se olvidó de algo. De sacarme las esposas, brother. Casi. Vamos a los santos. ¿Se puede saber cuántos pares son tres botas? ¿Cómo? Espera. Digo que si vamos a la de palito, vámonos. ¿Se copia alguien? Los santos. ¿Cómo la copio? ¿Me confirma? Ah, no, vamos, palito, vamos, palito. Los santos custom. Firmo, firmo. Custom paleto. Ahí lo están llamando y a mí no es. Porque yo, nadie me quiere. A mí tampoco, nadie me quiere. Todos me odian, por eso me como un gusanito. No sé si escuchó el tema de Dr. Dre. No, a ver. ¿Qué dice algo así? Tiene permiso, tiene derecho a guardar silencio. Todo este día puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a permanecer en silencio y no responder a ninguna de las preguntas que usted se le interrogarán, ¿no? Tiene derecho de vida, comida, un servicio médico, tal cual como el cual se le ha otorgado hace previos minutos. Tiene derecho a una llamada de no más de 2 minutos en presencia de un oficial. No tiene derecho a un abogado. Y bueno, eso. Y usted está siendo detenido de momento por portación de arma de grado A, tengo entendido. Está bien, okay. Oficial. Pero yo voy a levantar firma, loco, para que sea legal el básquetbol sobre balas. Okay. Porque es totalmente una no sé qué palabra hacia mi persona que me pongan un cargo por solo ser un simple deportista. Tenemos delación, así que vamos para de Sandy. No, pero pedile acá a los de los senderos. No, que se encargue. A los de nadie. No, che, la calle, ¿qué vota la calle? Fuego. Falla, fuego. Che, oficial, me. Fuego. ¿Por qué a mi compa le sacaron las esposas y a mí no? A nadie le sacaron las esposas. Sí, bueno, pero bueno, usted me entendió. La verdad que no va. Está bien. Bueno, entonces me expliqué para el ojete. Mil disculpas, señor oficial. Cuando era chico yo nací y salí disparado de la concha de mi vieja como una bala y me di la cabeza contra la pared. Desde ese día no he vuelto a ser el mismo, oficial. Se lo juro. ¿Desde ese día o desde su primer día? Desde ese día puedo usar el 100% de mi cerebro. ¿Ah, sí? Soy el hombre más inteligente del mundo. ¿Para qué lo usa? Para mover cosas sin tocarlas. ¡Oh, re puto! No, pará. No homo. No. Activo escudo de homosexualidad. Una vez activado el escudo, nada de lo que pueda decir puede sonar gay. ¿Me escucharon, muchacho? Ah, ok, Ok. Bueno, ya se leyeron los derechos y los motivos de detención. ¿Quiere que se los repita? No, gracias. Ok. ¿Los entendió? No, gracias. Ok, tiene derecho a permanecer en silencio de todo lo que usted diga. Puede sí, decir. Lo entendí, oficial. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Usted se piensa que es la primera vez que caigo en cana? No, la segunda. Y las dos fueron por lo mismo. Por jugar al básquet con mi pistola, loco. Básquet sobre balas. Ustedes jamás van a entender el deporte de lo que uno le pone pasión y sudor de su frente.
Eso no parece un deporte, caballero, pero bueno. No, y sí, cuando salió el fútbol y eran 11 pelotudos pegándole una pelota en el piso, ¿qué decían los viejos? Eso no parece un deporte, yo prefiero andar en caballo. ¿Y qué pasa ahora? Mirá, lo tenía a Messi, lo tenía a Federer, a la del Potro, tremendos futbolistas. ¿Entendés? Dale, Messi que se me va del Barça, no, vale. No, me la conté. Messi, vaya donde vaya, va a ser Messi, brother, jamás lo olvides, llévalo en tu corazón. Pero un jugador no sabe. You know, de Real G, bro. Claro. ¿Usted me creería si yo le digo que yo una vez jugué en el Barça con Messi? No. No. Bueno. Entonces, el problema que tiene usted es poliomielitis aguda. ¿Sabe lo que se trata de esa enfermedad? No. Bueno, yo tampoco. Pero calculo que debe ser algo malo. Porque no me cree nada de lo que digo, brother. Y yo estoy diciendo la verdad. Que sí existe más que otra cosa. ¿Cómo que no va a existir? En la Biblia negra hay una palabra que dice exactamente eso. Poliomielitis aguda. ¿Saben a dónde queda la ciudad oficial? Ah, no sí. Estábamos yendo a la ciudad. Vamos, no me la conté. Santi. A la casa de Santi vamos. Bajo un partito de play. No, no. Porque es un falta de respeto, es un maltratador de mujeres. ¿Ve? ¿Ve cómo se pone? ¿Qué pasó? Me tocó, no, me tocó la pierna. Qué esposado. Me tocaste la pierna con tu pierna. Bueno, lamento comunicarle que no me leyeron los derechos, quiero mi habeas corpus. No, sí, se lo sé. Quiero mi habeas corpus. Me desafloja un poco la cosa oficial. Usted no me lo leyó. Oficial, soy el único que tiene las esposas bien apretadas. ¿No me la pueden desabrochar un poquitillo? Yo solicito mi habeas corpus. Estimado, si te lo leímos. Chamo, abrí esta mierda, vení. Mis ojos ven otra cosa. No, creo que nadie lo ve, pero bueno. ¿Sabes lo que ven tus ojos, brother? Que estás cometiendo un delito muy grave. Juzgar a un simple equipo de gente de básquet sobre balas. A unos simples deportistas dejando tantos malhechores sueltos en las calles. Señorita, en serio le digo, le faltó comentarme el derecho a la llamada, así que solicito que la corpo. Abrí. Negativo. Sí. Abrí aquí, rey, abrí. Caballero, ¿quieres meses extras o qué? Creo que es por acá abajo. Viendo la lluvia caer. Maldito, trabajá aquí, mamá huevo. Está buscando un coñazo, mamá huevo. Presiento es acá a la izquierda. ¿Es acá? Abrí. Está linda esta cárcel. Sí, sí. Pero la veo bastante injusta para gente tan honesta como nosotros. Abrí. A ver, una acá. ¿Puedo ir en el medio? Así me hacen sanguchito mis amigos. Sí, venga. Ábrame, por favor. Pensé que me hablaba a mí. Por favor, entren. Está bien, señorita. Con todo respeto, entraré solo porque yo quiero y no porque usted me lo dijo. ¡Mentira! Lo meten a dos juntos. Por favor, venga. Por favor, que me toque con una chica. Por favor, que me toque con una chica. Por favor, que me toque con una chica. Que me toque con una chica. Por favor, que me toque con una chica. Sí, uno se está yendo. No me dejen encerrado aquí con un guapetón. Vuelva. Vuelva. Pero esto es un quilombo, estoy pidiendo que me procesen en otro lado porque no escucho nada acá. Entra acá y adentro, procesame. Ahí, sí, dale. Sí, dale, toquetíame acá, Brown, acá no hay cámara. Sí, señorita. ¿Vos sos Brown? Yo soy Lafe, pa, yo soy Lafe. No, me procesa ella, no sé. Aguante Lafe. No, la chica. No, señorita, ¿cómo dice que le va? Todo tranquilo. ¿Me puedes aflojar un poco la esposa? Porque soy el único boludo con la esposa apretadísima. ¿Se puede quedar quieto, por favor? Obviamente, señorita. ¿Y qué hace acá? No. No, ¿y Brown? ¿Me escuchaste? No, hay mucha gente. Por favor, entra. Brown, vení para acá, Brown, mi amor. Procesame a mí. ¿Pero me puedes aflojar un poquito las esposas? Sí, sí. Dese la vuelta, por favor. Perfecto, pero no me toque el culo, por favor. Te corazón, mano, que te quiero el corazón y tú lo sabes, mano, y eso, que ya estamos claros, dale, que me la pone ahí. Muchas gracias, señorita. Ahora me voy a tirar. Estimado, necesito que se saque la bandana, por favor. Está bien. ¿Tiene su DNI? Ay, me la. No, encima no lo tengo, señorita. Necesito que se saque. Por favor. Tranquila. Quítate la bandana.
Me acerco, me acerco. Es reglamentario. A ver, nos voy a entrar ya. Permiso. Ok, entre. ¿Señorita? ¡Ah! Dígame. Ok, me retiene. Ay, póngase contra la pared, por favor. Yo, es que sus manos son tan... ¡Eh, ahí! ¡Contra la pared! No pierdas tiempo. No me va a meter la mano en el ojete, ¿no, señorita? Lo único que le pido. ¿Cómo que en el ojete? ¿Por qué no me la meta más adelante? En los huevos. ¿Que tengo un frío? No. ¿Sí, sí? No. ¿Sí, sí? Bueno. No. ¿Sí, sí? No. ¿Sí, sí? Dijo a Trinforma, el labios corpus, a este sujeto se lo voy a conceder. ¡Bue! Interrogo, ¿por qué le haría el labios corpus? No, amigo, qué bueno. Al huello siempre le hacen eso a Arias Corpus, que creo que es cuando te dice malos derechos, te dejan libre. Y al huello, como se lo sabe de memoria, porque era un policía hijo de puta, siempre corrige a los que se lo dicen mal y lo sueltan, amigo. Qué suerte ya, que necesito tiene. Necesito que ponga su dedo acá, por favor. Uy, si me lo pide de esa forma, con gusto, señorita. Espere que me pongo de esta parte. En la tableta, por favor, en la tableta. Señorita, deja de gritar que las paredes se escucha todo. Exactamente. En la tableta, por favor. En los labios. Nadie nos verá, bebé. Tú tranquila, yo nervioso. Somos tal para cual, somos dos almas gemelas, señorita. Vení acá, pero vení acá. Por favor, en la tableta. Yo sé que sí, ah, okay, que okay. Vení acá. Así que... ¡Oh! ¡Se me regaló! ¡Ay! No te digo yo que soy muy facha, bebota. No te lo digo. Ya estoy cansado de que se me tiren tantas chicas, brother. Para un poco que acá... ¡Uy! Mira lo que hay acá abajo del asiento. Para. ¡La puta a mí me llueve! ¡Los envidiosos a mí me llueve! El SWAT a mí me llueve. No puede verificar en su caso, pero... Demasiadas mujeres me llueven, la puta madre. Dígame. Que me parió. ¿Cuánto envía esto Ryan? A ver, depende del grado que sea su multa, que entiendo que es portación de arma. Así que grado... Oh, loco, voy a tener que salir hacia la calle, señorita. Más que antecedente que tenga es un mes que suma. Porque yo ya no puedo creer esto. Pero pueden redondearlo un algo más bajo, no sé, la mitad menos, si tiene muchos antecedentes. La puta a mí me llueve, los envidiosos a mí me llueve, la puta a mí me llueve. Le intenta robar un oficial. Podría... Los envidiosos a mí me llueven. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! Tranquila, bebota, tranquila. Nada más te estaba oliendo el aliento a rosas que tiene usted, señorita. No se alarme. Ok, le informo que va a tener una multa por acoso sexual. ¡A la mierda! Ni que te hubiese tocado el culo. Solo me acerqué lentamente hacia tu rostro, mentira, bebé. Por favor, ¿me puede dejar trabajar? Mira, por usted le han llegado dos multas, por favor. Por usted dejo todo, señorita, todo. Porque yo chorro. Nada que ver lo que sea. ¿Qué le parece? Le puse una antena para más placer. Una antena a la botella. Si me permite, voy a dar el primer sorbete. Look, 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 look. Ah, una Dove. Oh, sí. Una Dove, perra. Look, 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 look. Los envidios a mí me llueven. Loco, justicia, loco.
Yo soy inocente, yo fui a jugar un partido de básquet y me encuentro con una policía que lo único que quiere es seducirme y con tal de seducirme me mete tras la reja, loco. Eso yo no lo puedo. Para todas las unidades, 1080, yo no lo puedo creer. Rob, por favor. A ver. Ahí va a ser. Ah, ¿ahora? Listo. Brown, ¿estás por ahí? Señorita, ¿usted sabe jugar al béisbol? Me hizo sentir mal como estábamos. Dale, igual voy de acá caminando, ¿no? Señorita. Dígame. Para que usted sepa mis habilidades de béisbol. ¿Sabe jugar al béisbol usted? Porque yo puedo enseñarle, señorita. Sí, sí, sí. Muchachos, me voy caminando, nos vemos, buena suerte. ¡Tirajete! Le tiré la goma. No, vamos, lo voy a buscar. Mira, pará, que le estoy enseñando a la oficial mis habilidades, mis facultades. Damos igual yo quiero hablar con esta oficial porque yo hice el psicólogo en el viaje. Bueno, me fui. Quiero que se arregle con su novio. Bueno, me fui. No, necesito que entre. No. Ah, ok. Toma. Yo entro solamente si usted se deja enseñar mis habilidades de baloncesto. Le dejo enseñar de todo, pero necesito que entre. Está bien. Ahora dame 5 lucas y pago las multas. Ese trato. La multa es 2.500. Bueno, dame. Vamos, señorita. Ay, no me quiere aceptar la universidad. Dale, acéptala. ¿Qué? ¿Qué querés? Joda, ¿qué querés? ¿Qué pasa? Cuénteme. Viejo chupachichi, resarpado, reatrevido, reviolado, redrogado en la City con los amigos que quieres. No sé si procesarlo, pero mandarlo a la federal. ¿Sería, no? Eso, bien. Okay. ¿Qué le pusiste? ¿Qué antecedente le pusiste? Exceso de pene. Porte de fuego. Exceso de poronga. Llevaba un mechero encima, porte de fuego. Ok. Ya entendí. Se está mechando uno. Girarle fuego. Ah, vale, pa. Ando reneza. Yo aguante el porro, rey. Ok. Esos de base son 9 meses ya. Más que antes. Ah, la mierda, 9 meses por un porro. Para eso salgo a matar. Mándalo 13 meses. En 13, 9 meses, mandalo. Sí, está bueno estar alterado. La señorita pagó su multa, era de 21. Se lo dejamos en 14. Como ustedes. Ey, si yo pago mi multa, ¿me lo dejan en 2? Mire, acá le habla el teniente coronel. Se lo dejó en 10. Fernando Alonso. No, si recién dijo 9. Si yo pago mi multa, me lo tiene que dejar en menos de 9. En 3. Tienes que pagarles igual. No, pero la puedo pagar después. ¿Puedo despedir, Colo? A ver. ¿Yo la pago ahora? Vamos a hacer un negocio. Yo la pago ahora si usted me da solo 2 meses de prisión. ¿2 meses de prisión? Sí, sí. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un negocio. Yo le la dejo a usted. Le doy la plata de las multas y usted a cambio me da 2 meses de prisión y un beso, bebé. ¿Qué le parece? Le doy un beso y 15 meses de prisión. Nah, ni que valiera tanto tu beso, reina. Ah, ¿no quiere un beso? Y si es un beso y un mes de prisión... Te acepto. Mire, okay, le doy el besito. Chao, pero hermosa. Lo siento, no puedo. Chao, hermoso, chao, hermoso. Pará, que estoy chamullando, rey. Se me está regalando. Digo eso, estábamos acá teniendo una conversación adulta y madura. Bueno, señorita, usted me da un beso y un mes de prisión. O sea, yo. No es corrupción, porque mis besos valen mucho, brother. Yo soy el más fachero de la ciudad. Vamos, basquetbolista de balas, venga. Voy. No, usted no sabe. Balas bolista a la próxima oficial. Un balas bolista. Cuídese. Hasta luego. Gato, ¿qué me querés agarrar el ganado, pedazo de gil? Te cruzo y te rompo la gorra. Sí. ¿Cuál es la agresividad, mi loco? No, a mi propio compa. ¿Qué se piensa? ¿Que le va a andar dando besito a la que yo le estoy pidiendo un besito? Está re loco el gil. Bueno, oficial, pago las multas ya mismo y el dinerito entra justamente en su bolsillo si usted me da 2 meses y un piquito. Uf, no. Creo que ya llegaron mis compañeros. Bueno, así que... 15 meses y un pete. Mire, deme un beso en la mejilla y vamos a ver qué pasa. Dale. Le da con lengua hasta el fondo. ¡No! Acércate.
Y me estoy haciendo difícil. Más vale que se rompa el pete, señorita. Porque si no, fue en vano pagar mis multas. ¿Puedo hacer una denuncia ya que estamos hacia Brown y Power por hacer mal su trabajo y discutir en el trabajo? Fue a error tío a mi compa. Dale, loco, dame un beso. ¿Qué te cuesta? ¡Ah! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué? Dale, una así como que no me doy cuenta, rey. Perfecto, perfecto, perfecto. Fuck the police, perra. Fuck the police, fuck the police. No me la conté que estoy en el desierto. No, me mandó 13 meses. Mira, dime, brother, salúdame. Salúdame, brother. Salúdame. ¡Pum! Perfecto, perfecto. Un gran saludo. ¿Cuánto te metieron, mano? 10 años. No, pará, amigo, pará, 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 no me apunté con el dedo, compa, era todo jodita. Pensás que yo te voy a hacer algo malo a vos, compa, crecimos en la calle, juntos nosotros. ¿12 meses, bro, y a vos? ¿Qué onda, pa? ¿No arrancó? Y te va a violar. Con vos, entonces, que te hace mal. Che, al final F, ¿eh? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Le dijo ahí un poli qué pasó? Y a mí me dijo que me abatieron por intento un robo, que estaban no sé qué, no entendí una yota, porque no me explicó. Dijo algo de estar en Paleto. Y bueno, obviamente en Paleto, pues ahí estábamos, ¿no? No sé, no recuerdo nada, estoy re tonta yo. No me la conté, y no me la conté. El que no me la cuenta es porque se ausenta, y ella sabe bien que siempre representa. Es cuestión de segundo. ¿Qué onda, muchacho, entonces? ¿Quién falta? ¡No! ¡Mirá! Le mete peso, le mete peso. Dale, dale. Ella te mete peso y yo te meto motivación, rey, mirá. Motivación, pa, dale. Besame el culo. A que le dieron el habeas corpus, lo soltaron. Sí, boludo, es como si fuera policía en vida pasada, ese hijo de puta, porque se sabe todos los errores. ¿Qué le hicieron? ¿Que no le dieron los derechos? Es que siempre le leen los derechos, pero si se olvidan una sola cosa de los derechos, él pide el área corpo y encima se lo dan. La suerte. En mi cuerpo viendo la lluvia caer. La hicimos bien. Sí, sí. La hicimos, o sea, de puta madre. Yo no vi a nadie más donde estábamos nosotros, ¿eh? Que me molestó fue... Él nada más, nos podíamos ser 8 y ok, que lo entiendo por lo que le pasó. Sí, pero sí, ¿sabes? No. Olvídate, o sea... Hacían falta 3 más, man. Ayer éramos 8 a las 8 de la mañana, boludo, y hoy que era importante éramos 4. Sí. Mira, dime, compa. Mira, dime, brother. ¿En qué anda, camarada? Y ahora me viene un toque al conce, pero ahí recién hablé con argumento. Me dijo que él no le leyeron los derechos, que estaba fuera de la federal esperándolo. Si no, iba yo para allá, pero me dijo que estaba esperando. ¿Dónde está? En la federal, estamos acá. Me faltan 8 meses todavía. ¿Por qué no lo hiciste? Ah, ok. Dejaron llamar. Sí, no, sí. Olvídate, pa, yo tengo unos recontactos acá. Ah, bien.
Vale, me giró acá el pochochi. Voy a prender fuego toda la... Tranqui, la mierda, compa. Igual no me acuerdo mucho, pero no había chance de que eso salga bien, compa. Perfecto, siempre tuvimos... Sí, contacto. Yo sé, pero bueno, una bronca. Sí. Pero no importa, bro. Por lo menos, bueno, por lo menos serviste de nada, boludo. Gracias. Claro, ya sé. No, de nada. Escuchame. ¿A dónde van a ir para ahí? Tengo una cosita que contar. ¿Qué pasó antes de todo eso? Y por eso quiero ver qué onda. Me fue medio rara la secuencia. Pero bueno, se los quiero contar. Ok, dale. Bueno, venían a buscar. En uno de cuatro puertas. Está argumento afuera esperándolos, me dijo. Ok, listo, dale. Perfecto. Así que cuando salgan de ahí, avísame, llamame. Vamos al shopping, directo de acá. Dale. Bueno, dale. Listo. Chau. I'm a nation. Buenas. Mira, dime, brother. ¿Cómo va, brother? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda? ¿Me llamaste vos? Todo bien. Sí. Quería ver qué onda, qué andaba haciendo. Nada, estoy acá en Federal, compa. Decí que tengo un par de contactos acá, ¿viste? Y me giraron el... ¿Cómo se dice? Me está llamando el Argüello por eso. ¿Se cortó? Ahí está, no, porque justo me estaban llamando. Sí, me giró acá el Pochochi. No sé si lo conoce un compa mío que está hace banda. Me giró acá. Bien. El fonólogo. ¿Por qué caíste ahí? ¿El quién? ¿Por qué caíste ahí? ¿Qué hiciste? Digamos que estaba jugando básquetbol sobre balas. No sé si lo jugaste. Básquetbol sobre balas. Tienes que disparar a la pelota con un arma de fuego, ¿sabes? Pero supe que los policías no lo aceptaron. ¿Y vos qué onda? ¿En qué andás? Y yo me desperté en el hospital, todo cagado a tiro. No me la conté. No, a mí me tenía un rocecito de bala, no me viste. La puta que lo parió, Argüello. Dejá de llamarme, brother. ¿No ves que si no te atiendes porque... ¿Qué onda, hijo de puta? ¿Me estás llamando vos, no? Hola, no te escucho. Hola. ¿Qué onda? Estoy en la puerta esperándolo con un auto. Dale, en 5 estamos. Ahí te dale, llamo. No me llames. La puta que te parió, Argüello, la concha de tu madre. Hijo de puta, ¿quién carajo te enseñó a usar el teléfono? ¿Me está escuchando? Te escucho, sí. Uy, amigo, yo no estoy en llamada, no sé cómo te escucho. Con no telequinesis. Bueno, sí, hace de cuenta que te escucho. No, el pelotudo este de un copa me está llamando y corta la llamada porque me llega la otra llamada. Ok. ¿Y qué onda? ¿No te dijeron qué te pasó? No, supuestamente tuve ahí un tiroteo, pero no sé bien qué mierda pasó. ¿A vos puede ser que te haya hablado un agente para hacer un trabajo? Sí, me habló. Yo supongo que tiene que ver con eso. Ah, quizá vos estaba por ese lado entonces. Sí. No me la conté, compa. Entonces, ¿fiamos los dos? Sí, parece que sí. Pero estaba bastante igual, reja por lo que me dijeron. No, bastantísimo, diría yo. No me acuerdo mucho, pero... Por lo que me dijo el oficial... por lo que me desperté en el medio de la calle... solo éramos nosotros los que quedábamos ahí. Claro. Así que no sé qué onda. Igual, ¿cuánto eran tu gente? Yo estaba con 5 personas. Cuatro, yo estaba con 4, boludo. En total éramos 4, la peor. Sí, sabés que cuando pasa eso nos podemos juntar. Ah, ¿sí? No me la conté. ¿Y por qué no nos avisamos ahora de esto? La puta que te remil parió, y che. Bueno, para la próxima. No me la conté, brother. Nos juntamos y hacemos 50-50. Olvidate, más vale que sí, lo hacíamos pollo si estábamos ahí. Nosotros la hicimos todo. Piola, boludo, pero bueno, era imposible. Ok, bueno, escuchá. Me tengo que juntar con una gente que quiere hablar de negocio, no sé qué mierda, que supuestamente quieren hablar. Así que cualquier cosa te chifla. Ok, ¿qué gente? ¿Se puede saber? No, tengo ni idea. Ok. ¿Y a dónde? Porque nosotros salimos de acá y voy para el Rioba.
No, no, tampoco tengo idea. Estoy esperando que se comuniquen con nosotros porque, no sé, supuestamente tienen información sobre nosotros y quieren hacer negocios por las buenas o por las malas. Buena. Qué flasha en eso. Eso lo vamos a ver. Ok, dale, no sé, dale. No sé. Perfecto. Cualquier cosa, chiflá que yo estoy ready. Me quedan cuatro mesecito y salgo. Listo, dale. Nos vemos. Compa. Nos vemos. Suerte. Mira, dime, guacha. Mira, dime, copo. Che, ¿y esto? ¿Se puede saltar? Dice not climb. Not climb. Esto es para jugar al pádel. Viste, los presos son todos rechetos. Juegan al pádel, al polo. Juegan al golf. Che, ¿y el virgolini? Ya salió. No, está esperando afuera. ¿Vos cuánto te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? A mí dos. Tres, creo. Concha de la madre. Ya lo hicimos muy bien. Sí, sí, sí. Para hacer los últimos en caer. Todo increíble. No, para mí me dijeron por la cucaracha que eran seis polis contra nosotros dos en el techo. Igual te comento que eso igual era. Esta es la primera vez que pasó eso, ¿eh? ¿Cómo? De que los polis están. ¿Ah, sí? Los polis nunca están en este tipo de cosas. No, no sabía, boluda. Es que me pareció muy raro porque había demasiados polis. O sea, literal perdimos contra los polis. Ya de por sí es difícil la misión, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Ya de por sí sin los polis. Entonces, un quilombo con los polis. Pero no, igualmente fue divertido. Yo me divertí. Sí, sí, estuvo bueno. Pero bueno, alta paja. Al menos no perdimos ni ganamos. Creo que no perdimos. Porque por más que ande high, lloro por la like, nadie se acerca y mira un pase de merca en mis eyes. Perdonando like, sintiéndome guy. ¿Usted qué dice, amigo? ¿Estoy fachero? O sea, es como que el rosa no le queda tan piola a un negro, bro. O sea, tanto rosa, digo. O sea, quizá estaba mejor antes, que era blanco con bandana rosa. Ah, la mierda. ¿No te quería traer una caja con rueda? Amigo, fue lo que encontré en la puerta de comisaría. Le dije que era de mi tía y me dijeron, llévatela. Esperate. Porque por más que ande, ay. Me bajé cuatro veces con ese video. Wow, qué viola. Yo te voy a dar un rescatate, vos te lo mereces. Con María es Becerra no, pa. Eso y pero es hermosa. Tu mamá es hermosa. Y gangosa. No, conjuntivitis. No.